Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Primera novia cayó, y Dios descendió y le dio la promesa. Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la novia hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Y eso fue fiesta de la Pascua, y
Sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Su valentía, salve el valiente y el rico.
¡Gracias!
pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de hojas. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el Cordero, el misterio de fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló
por Dios y libres de ignorancia. El agradecer para poder fijar la caída, un baño fuerte pregonaba a cabo. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha tocado vivir. Vamos a iniciar este nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Para eso vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde con su Santo Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Gracias, Padre amado, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de comernos del libro, Señor. Un mensaje glorioso que ha venido en escena, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Mensaje, oh Padre amado, a través de nuestro profeta, que ha dado la vuelta como 7 veces del mundo, Señor, para que no haya excusas de que no ha habido un mensaje. Un mensaje que ha estado oculto para sabios y entendidos, pero tú lo has revelado para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Él ha almacenado, Señor, este alimento glorioso, porque sabía que él iba a haber una novia predestinada. Incluso él tuvo una visión anticipada, pero ahora ya no es vista anticipada. Señor, hoy es la novia ejecutando su palabra, oh Padre amado. Ese alimento que fue almacenado es para nuestros días, Señor, para cumplir Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con la lectura y este compañerismo, Señor, que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde, Señor. Unge con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos ya lecturando, titulado Todas las cosas, predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 51. Regresamos un párrafo para formar el cuadro. Párrafo 50 dice: Eso es por lo que he luchado, por lo que me he esforzado. No es que tenga algo en contra de los bautistas o de los metodistas. Es del sistema de esas cosas lo que mantiene separados a los hermanos. Es que han tomado la palabra de Dios y la han convertido en una tradición, diciendo nosotros creemos en la limpieza de la sangre. Luego llaman a alguien santo rodador y no tienen nada que ver con él como hermano. Cuando un hombre se acerca al Calvario, al pie de la cruz, recordando que Jesús murió para salvarlo y se conecta por fe, pero por acá está otro hermano y usted no mira las marcas terrenales, el color, el credo, ni ninguna otra cosa, ese es un hermano. Sí, Señor, las tradiciones y las peleas se acaban y ustedes pueden tener compañerismo. Párrafo 51, aquí está la forma. La única manera en que usted puede ser perdonado, la única manera en que usted puede acercarse es por la cruz a través de la sangre. Y cuando usted hace eso, es purificado de las tradiciones y obras muertas. Yo no puedo hacer que todo el mundo sea bautista. Si yo fuera metodista, no podría hacer que todos lo fueran. Si yo fuera una de la organización pentecostal, no podría hacer que todos fueran de la unidad o de la Trinidad, Iglesia de Dios o cualquier otra. No, Señor. Ellos no lo harán. Pero aquí hay algo, y creo en esto, es decir, que todos los hombres sean hermanos por la sangre derramada de Jesucristo, donde todos podamos encontrarnos junto a la misma cruz, recordando nuestro sacrificio. Dios acepta eso y solo eso. Párrafo 52. Ya para terminar. Eso me hace recordar de un artículo que leí no hace mucho sobre un hombre y su esposa que se iban a separar. Ellos comenzaron a discutir, reñir y pelearse. Sencillamente no podían llevarse bien. Casi no podían vivir juntos en la misma casa. Así que decidieron divorciarse e hicieron los trámites para el divorcio. Luego llegaron a un acuerdo que se encontrarían en la casa y dividirían sus pertenencias para no ir ante la corte. Y se reunieron en un cuarto para dividir lo que había en él. Luego pasaron al siguiente y se repartieron lo que había allí. Finalmente llegaron a un lugar donde subieron al desván y sacaron un baúl viejo y lo bajaron. Y empezaron a sacar los artículos del baúl y a ponerlos al lado de cada uno mientras se miraban. No me engañes, si lo haces te demandaré, así como lo hacen algunas tradiciones cristianas. Y al rato encontraron un zapatito blanco. El padre lo agarró y la madre puso su mano sobre él. Ambos se miraron y al rato estaban abrazados. ¿Qué sucedió? Una niñita que había pertenecido a ambos era algo que tenían en común. Todo se acabó y el divorcio fue anulado. Estaban abrazados de nuevo porque tenían algo en común. Y cuando los bautistas, los metodistas, los de la unidad, los que creen en dos y los de la Trinidad, hermanos, cuando podamos acercarnos a la cruz y ver lo que tenemos en común, la sangre de Jesucristo que nos limpia, nos abrazaremos el uno al otro y Él estará en nuestro derredor. Podremos tener compañerismo juntos bajo la sangre de Jesucristo. Esa es la única vía que yo conozco. Oremos. Párrafo 53. Señor Jesús. Yo no hallé un zapatito, pero un día hallé a un Salvador y le amo y él me ama a mí. Y cuando veo estas tradiciones saliendo por allí, al parecer no teniendo la fe y apartando a la gente del verdadero fundamento del cristianismo, el compañerismo por la sangre, entonces me duele el corazón. Y yo me he esforzado en estos años, Señor. Estoy comenzando a envejecer, pero no estoy cansado. Todavía estoy enamorado, Señor. Te amo y amo a mis hermanos porque tú también los amaste.
Permite que tenga ya yo el privilegio de vivir para ver el día cuando todos puedan reunirse alrededor de la cruz y se acaben las peleas, cuando la paja sea quemada pero el trigo sea juntado en el alfolí. Concédelo, Señor. Esto y quizás haya confiado en algún credo o en alguna emoción, pero pueden y Padre, y hubiera alguno aquí en esta noche que jamás ha pensado en vender por medio del reflejo mismo de lo que hay en su interior, de cómo viven, se comportan y lo hacen, y que ellos sientan la carga de culpa, que tenga yo el privilegio en esta noche, Señor, de guiarlos hasta la cruz. Concédelo, Señor. Yo quiero mostrarles a ellos en dónde hay una fuente en la que podemos estar juntos. Los encomiendo a ti, Señor. Y mientras mantienen sus rostros inclinados, ¿siente usted el peso del que quiere deshacerse? ¿Está eso oprimiéndole? Aun cuando usted ha intentado unirse a la iglesia, ha tratado de hacer el bien, pero sin embargo, no puede deshacerse de eso. Levante su mano. No le pediré que venga hasta aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oh, vaya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por todo el edificio, hermano Branca, yo siento ese peso. Oh, yo he intentado sacarlo de mí danzando, he tratado de sacarlo de mí gritando, he intentado unirme a la iglesia para apartarme de eso. Pero sigue allí, hermano Branca. Vayamos dulcemente ahora hasta el Calvario. No alguna organización o algún sistema, sino vayamos al Calvario y pongamos allí juntos nuestras manos sobre el sacrificio. Entonces tendremos las cosas en común. Se han dado de cuenta en las líneas de sanidad. Él nunca se fijó en sí, que eran bautistas, metodistas o presbiterianos, porque él fue herido por las transgresiones de ellos y por sus llagas ellos fueron sanados. Él es el cordero que quita el pecado del mundo y de quien nosotros somos parte. ¿No desea usted recibirlo ahora mientras oramos? 55. Padre Celestial. Esta multitud de manos levantadas, de corazones de hombres cargados en esta noche, de mujeres, de jóvenes y jovencitas. Ellos también han hallado un zapatito. Ellos saben que hay algo mal en sus vidas y lo único que puede arreglarlo es esa corriente que fluye del Calvario. Ahora nos acercamos por fe de la sangre derramada y ponemos nuestras manos sobre nuestro sacrificio sangrante. Sentimos en nosotros mismos su carne desgarrándose. Sentimos las espinas y los clavos. Por fe podemos hacer esto. Veo lo que él hizo y todo fue por nosotros. No era que él tenía que hacerlo, sino que estuvo dispuesto a hacerlo. Y él fue herido por nuestras transgresiones. Señor, mi nombre está allí en el de cada uno de nosotros. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En esta noche, Señor, lo aceptamos con alegría y reverencia. Yo lo creo. Lo acepto en reverencia. Lo creo, Señor. Recíbelos en tu reino. En el nombre de Jesús. La Biblia dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que yo creo, Señor, que tú los aceptarás, porque en él no debemos venir al altar a hacer esto como un rito, sino en sinceridad. Lo creemos, lo aceptamos en la soberanía de la palabra, en los lazos de su amor, en el compañerismo de su gracia. Lo aceptamos, Señor. Yo lo acepto. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Señor, salva y sana toda alma quebrantada. Lo pido y los encomiendo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 56. Ahora, para ustedes que sienten que han ido al Calvario y creen que esta es la verdad, pero que nunca ha recibido el bautismo cristiano, los servicios continuarán dentro de un momento en el piso de abajo, pero ya es más tarde de lo que yo pensé que sería. Y sin embargo, he citado en Isaías 50, 53:5 que él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Lo creen ustedes? Él fue molido por nuestros pecados, ¿lo creen ustedes? El castigo de nuestra paz, nosotros deberíamos haber sido castigados, pero ahora tenemos paz porque Él fue castigado por nosotros. Nuestro castigo fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados físicamente. ¿Creen ustedes eso? ¿Lo aceptan? ¿Creen que Él sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes que el Dios que escribió la palabra siempre permanece con la palabra y la vigila para confirmarla? Él la guarda.
¿Lo creerán ustedes? Entonces miren al Calvario, hacia donde hace un momento miraron para hallar salvación. Miren ahora hacia el Calvario para la sanidad de sus cuerpos y crean. 57. Aquí hay un niño en un catre. Ojalá yo pudiera sanarlo. Pero no puedo. Ya ha sido sanado. Aquí está un hombre bien parecido y joven, sentado en una silla de ruedas. Ojalá yo pudiera sanarlo, pero no puedo. Allí está sentada una dama en una silla de ruedas. Yo no sé lo que tienen ellos, pero no puedo hacerlo. Ya ha sido hecho. Ven ustedes, hay gente allá afuera con problemas del corazón y cáncer que van a morir si no se hace algo. Ojalá yo pudiera ayudarlos. ¿Creen ustedes que lo haría? Seguro que sí, si pudiera tomar una moneda de 25 centavos y ponerla en la calle y empujarla por toda la ciudad con mi nariz mientras todos se ríen de mí para que ustedes se sanaran, yo lo haría. Dios lo sabe y ciertamente lo haría, pero no puedo porque usted ya, pero Dios me ha enviado para mostrarle a usted el lugar donde eso fue hecho por usted. Párrafo 58. Ahora venga con sinceridad. Con la misma sinceridad que la mujer en el pozo miró a Jesús cuando él dijo, ven y busca a tu marido. Ella le dijo, Señor, no tengo marido. Él le dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella le dijo con sinceridad, Señor, creo que tú eres profeta. Ahora, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él hará y nos mostrará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él le dijo, yo soy él. No, y ella lo aceptó con la sinceridad más profunda. Párrafo 59. La mujer del flujo de sangre había gastado todo su dinero. Ella no andaba por allí al azar, sino que había gastado su dinero en médicos y ninguno de ellos había podido ayudarla. Ella fue creyendo con sinceridad y no dijo, alguien más lo hizo. Hasta donde nosotros sabemos, nadie más lo había hecho. Ella comenzó algo así porque dijo, creo tanto en ese hombre que si tocara el borde de sus vestiduras sería sana. Ella no solo lo andaba diciendo, sino que lo creía. Ella era sincera en eso y sin duda eso le costó su membresía en la iglesia. Le costó muchas cosas, pero ella fue sincera y estaba decidida a hacerlo. En su sinceridad tocó el borde de su vestidura y lo detuvo a él en su andar. Y él miró a su alrededor y dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando Pedro le reprendió diciéndole, toda la multitud te toca, él le dijo, pero me debilité, virtud ha salido de mí. Y miró hacia la audiencia hasta que halló a la mujer y le dijo que de su flujo de sangre. Y ella sintió en su cuerpo que aquello se había detenido y fue sana desde aquella misma hora. Párrafo 60, por último. Ahora, ese es lo que dio su vida y fue molido por su sanidad. El precio ya fue pagado y Dios lo aceptó. Sus pecados desaparecieron. Ella lo aceptó y nos justificó. Dios lo aceptó y nos justificó al resucitarlo a él. Probando así que la aceptaba, no solo su muerte en la cruz, sino también su resurrección. Y ahora envía su espíritu para dar testimonio de su palabra. ¿Cómo podríamos nosotros dudarlo? Si usted está enfermo, nuestra Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. En este gran momento, yo también he sufrido de enfermedades. Yo soy su conciudadano, soy su hermano y sé lo que significa estar enfermo. Pero conozco un lugar donde ir. Es el lugar escogido de la fe donde puedo tocar su vestidura y decirle, Señor Jesús, me acuerdo ahora. Me acerco ahora sinceramente. Soy sincero en esto, Señor, y tú conoces mi corazón. Tú me dijiste que yo podía tocarte y que tú eras un sumo sacerdote. Vengo a tocarte. Permíteme tocarte, Señor. Entonces algo viene y le dice, ya lo tienes. Gracias, Señor. Gracias, Señor, mi Salvador. Yo lo creo. No abandone jamás esa posición. Es suya. Entonces, si él ha resucitado, ¿hará él las mismas cosas si está vivo? ¿Creen ustedes que él está vivo? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, él está vivo. Y si está vivo, ¿será entonces el mismo que fue antes? ¿Es correcto eso? Ahora crean. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde
este mensaje glorioso titulado Todas las cosas, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 24 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 67 y estaremos concluyendo con este mensaje. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a culminar con la lectura del mensaje Todas las cosas. Párrafo 61. Ahora voy a pedirles que miren hacia mí, pero no lo digo de manera que lo digo de la forma que Pedro y Juan se lo dijeron al hombre que estaba junto a aquella puerta. Míranos. ¿Ven? Eso quiere decir, pongan atención a lo que les estoy diciendo. ¿Ustedes creen que les he dicho la verdad? Pongámoslo a prueba y veamos si está correcto. La Biblia dice, examinadlo todo. Yo no puedo hacer que él lo haga, pero él prometió hacerlo y es allí en donde yo me aferro. Él prometió que lo haría. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. El que en mí cree, y Dios sabe que yo creo que fui al Calvario hace años, yo creo que Él guarda su palabra y ustedes también lo creen. 62. Si yo pudiera sanar a ese niño, lo haría, pero les he dicho, ¿es su hijo? Que no puedo sanarlo. Y si Jesús estuviera parado aquí y llevara puesto este traje, tampoco él podría hacerlo. Él le preguntaría si usted cree esta palabra en esta noche. Por sus llagas fuisteis vosotros curados. Usted dirá, yo no tengo mucha fe, hermano Branham. ¿Supieron ustedes que él dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza? Fe como un grano de mostaza no hará que suceda un milagro. Pero si usted se aferra a ella, será libertado. ¿Ven? Solo ánclela y eso es todo. El espástico, si usted cree que Dios lo sana, él lo hará. ¿Creerá usted? ¿Lo aceptará? Concédelo, Dios. Usted tiene un hueso fracturado en la espalda. Nunca la he visto en mi vida, pero eso es lo que tiene. Yo no puedo sanarla. Pero usted no podría ocultar su vida. ¿Lo acepta? Si él supo lo que tenía esa mujer, si él sabe lo que está mal aquí y allá, entonces todavía él es el mismo. ¿Lo creen? ¿Lo aceptan? ¿Qué de usted, señora? Usted tiene esclerosis múltiple. ¿Cree usted que Dios la sanará de eso? Ahora, usted podría tener reumatismo u otra cosa. Usted no pudiera esconder su vida. Créalo, porque él fue herido por sus rebeliones y por sus llagas fue usted sanada. ¿Lo cree? Eso es exactamente lo que él dijo. 63. Aquel hombre sentado allá en la esquina, él está sufriendo con problemas estomacales y tiene ciertas complicaciones. Él no es de aquí, es de Texas. Ese hombre que está sentado acá en la esquina sufre de problemas. ¿Cree usted que Dios lo conoce? Yo no. ¿Le ayudaría eso? Si el mismo Dios pudiera decirle, tu nombre es Simón, señor Summoner, ahora puede volver a Texas y estar bien de su problema estomacal, si lo cree. Hay un hombre sentado aquí que tiene problemas de sinusitis. Yo no lo conozco y nunca lo había visto. Él es de Shreveport. ¿Lo cree usted, señor Wallace? ¿Es cierto eso? Levante su mano. Su fe lo sana, si usted lo cree. La dama que está sentada aquí atrás, ella tiene una hernia. Ella trae a un niño que es retardado. Yo no la conozco y nunca la había visto. Ella no es de aquí, pero me cree y cree la palabra que estoy diciendo. Ella viene de Arkansas, de Hope, Arkansas. Y su nombre es la señorita Jackson. ¿Lo cree, señora? Vaya y sea sana. Eso alcanzó a una dama en la parte de atrás del edificio. Una dama que tiene un niño que no puede aprender en escuela. Ella tampoco es de aquí.
viene de Mississippi. Señorita Stringer, crea con todo su corazón y el muchacho sanará. Todo es posible si tan solo pueden creer. Una dama de edad un poco avanzada que está sentada aquí tiene cáncer, se está muriendo. Minnie, ¿cree usted que sanará? Cree en el Señor. Le reto a que lo crea. Señor Grisby, usted ha venido del hospital con tuberculosis. Crea con todo su corazón y sea sano. Hasta donde sé, nunca he visto a ese hombre en mi vida. 64. ¿Qué es esto? Aplique su nombre. Por sus llagas fuimos curados. ¿Lo creen ustedes? Entonces, esta es su presencia. Él fue herido por nuestras rebeliones. Entonces, si él puede hacerlo, eso prueba que él está aquí con su palabra. Ahora, nuestras rebeliones en sinceridad son perdonadas. Nuestras iniquidades desaparecen. Tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Sus llagas nos sanan. Él nos ha probado que somos perdonados. ¿Qué hace Él? Capta esa sinceridad. Observa a la persona que está anclada en la cruz. Visita a esta gente, sin importar quiénes sean. Veo a otro. Sigan creyendo. Permítanme preguntarles algo. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Entonces pongan sus manos los unos sobre los otros si son creyentes. Ustedes son tan hijo de Él como lo soy yo. ¿Qué es esto? Es una ión de que Él está aquí. Oh, ¿no podemos venir en sinceridad ahora después de su palabra y de su presencia? Ese es el mismo Dios que lo juzgará en el día del juicio. 65. Oh Dios, ten misericordia en esta noche. Te pido, Padre Celestial, que el bendito Espíritu Santo, que el Cristo viviente, y no un ídolo, no una ciudad ni una tradición, sino un Cristo vivo que resucitó de los muertos, honre su palabra cuando es predicada con el poder de su sangre y su resurrección. Estos son creyentes. Es la última comisión. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Señor Jesús, yo estoy orando junto con ellos. Estoy en la cruz. Ellos están en la cruz. Tenemos todo en común. Aquí está la sangre de Jesucristo. Aquí está el Hijo de Dios con nosotros, probando que está aquí. Ponemos nuestras manos sobre su cuerpo tembloroso. Aceptamos nuestra sanidad. Y ahora, Satanás, te reprendemos en el nombre de Jesucristo. Vete de aquí y deja a esta gente para que puedan ir y ser sanos por el poder de la resurrección de Jesucristo. 66. Yo creo en Él. Digámoslo juntos. Yo creo en Él. Yo lo acepto. Ahora mencione su nombre. Por sus llagas. Díganlo junto conmigo. Por sus llagas mencione su nombre. William Branham fue sanado. Amén. Todo ha terminado. Está consumado. El Dios que hizo la promesa está aquí para confirmarla. Jesús dijo, como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Y el Dios que lo envió estaba con él y en él. Él dijo, si no hago sus obras, no me creáis. Y si yo no les estoy diciendo la verdad, Él no lo respaldará. Pero el Dios que envió a sus discípulos ha enviado este movimiento de Dios a la tierra. Está con Él para probar que sí es verdad. Las mismas señales que fueron prometidas vindican su presencia. Estamos en la presencia de Jesucristo. Yo acepto su sanidad, la acepto. No me importa lo que suceda ahora. Yo no miro eso, sino que estoy mirando su fe anclada más allá, anclada en la cruz, donde usted puso sus manos sobre su sacrificio. Vaya y créalo. Usted tendrá que sanar. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó. Mantengan sus manos sobre el sacrificio ahora. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Pongámonos de pie ahora. Yo, eleven sus manos y corazones ahora. Yo,
porque le ama a usted. ¿Por qué le ama a usted? Amo nuestro sacrificio, nuestra propiciación. ¿Por qué a mí me? ¿Qué fue lo que él compró? Su completa liberación. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Por alguna razón no puedo dejar de cantarlo. A mí me amó y me compró mi salvación allá. ¿Qué piensas de eso, hijo? ¿Tú lo crees? ¿Crees que ese problema estomacal te dejará? ¿Ah? ¿Ese nudo en el estómago se irá? Muy bien, así será. Muy bien. Nombre de Jesús, tú, Padre, Señor Jesús, concede la sanidad de estas personas cuyos pañuelos en él. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Todas las cosas. Este mensaje fue predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Convencido, luego interesado. Servicio también realizado en Liverpool, Luisiana, el día 25 de noviembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura. Párrafo 1 dice, inclinemos nuestros rostros antes de seguir avanzando. Continúen con eso, hermana Annie Yang, por favor, junto con el hermano. Un día venía bajando de una colina un desconocido para la gente. Miró hacia abajo una escena desarrollándose en un grupo de hombres que él había ordenado para que echaran fuera demonios, para que oraran por los enfermos, y él los encontró derrotados frente a un caso de epilepsia. Tal vez Juan estaba diciendo, esta es la manera como lo hicimos en Capernaum. Otro de ellos dijo, esta es la manera como lo hicimos en el otro lugar, pero no daba resultados. El padre del niño volteó y miró a alguien viniendo. Él corrió y se postró. Él dijo, Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos y ellos no le han podido sanar. Dijo, ¿puedes tú hacer algo por él? Él dijo, yo puedo, si puedes creer. Ese mismo ha estado con nosotros. Él está con nosotros esta mañana. Yo puedo, si puedes creer. Amén. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, en la solemnidad de este servicio, sabiendo que el Dios al cual adoramos no es un ídolo, como los paganos que toman el ídolo y caen postrados ante él, y de un Dios imaginario, y creen que una voz imaginaria viene a ellos, que él se hipnotiza para entrar en un ídolo. ¿Qué cosa tan extraña que el diablo haga una cosa como esa? Cuando en realidad Dios es un espíritu que él no entra a un ídolo, pero él entra en seres humanos y habla sus propias palabras a través del hombre. Y nosotros somos sus imágenes vivientes, creados a su imagen y para su obra y su gloria. Y vemos a los enfermos y afligidos a nuestro alrededor. Entonces, Señor, nosotros sentimos que no hemos estado haciendo muy bien el trabajo. Hay algo en alguna parte que nosotros necesitamos, Señor. Dánoslo en esta mañana. Lo harás, Padre, al estar parados escuchando a este querido hermano hablar sobre las cosas que estuvieron hace años en esa reunión de la calle Azusa. Él era el hombre más pequeñito allí. Quería esconderse debajo de una banca. Dios, se desearía poder ver eso otra vez sucediendo, en donde todos, donde la gente no haciéndose grandes, pero pequeños humillándose a sí mismo. Dios, mándanoslo a nosotros otra vez en nuestros días. Tenemos agitación y membresía y demás, pero queremos a Jesús, te queremos a ti, al Espíritu que nosotros sabemos que se ha reunido aquí con nosotros esta mañana. Te queremos a ti dentro de nosotros, Señor. Nos queremos hacer a un lado. Vacíanos, Señor, y llénanos con tu presencia. Humilla nuestros corazones y te alabaremos a ti. Ahora, nos hemos reunido, Padre, para el compañerismo alrededor de la palabra. Tú eres la palabra.
Y rogamos que tú te repartas entre nosotros esta mañana y nos hagas de un solo corazón y un propósito por causa del reino de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. En algunas ocasiones, cuando escucho tales testimonios como los que tuve el privilegio de escuchar esta mañana por 5 minutos, desearía poder decirle a ese hermano que regrese para acá y que simplemente me deje sentarme allá y escuchar eso. Ven, él estaba hablando exactamente la misma cosa que yo quiero ver que suceda otra vez. Ese hombre solo estaba diciendo lo que sucedió y yo estoy tratando de decir, tengámoslo otra vez. Ahora sencillamente es eso. Bueno, como dijo nuestro hermano, no hay nadie que pueda traerlo. Se requiere de Dios y nosotros no lo podemos hacer hasta que Dios lo haga por nosotros. Eso es correcto. Se requiere de Dios. Allí están todas las escuelas y todos los ministros y toda nuestra educación y todas nuestras denominaciones. Y no importa cuánto nos estrechemos de manos y tratemos de entrar en unidad. Y eso estaría bien. Eso estaría muy bien, pero se requiere a Dios para traer algo así. Únicamente Dios lo trae. Párrafo 4. Me gustaría, esta es una escuela dominical y, en la escuela dominical normalmente a mí me gusta predicar más de 3 o 4 horas, así que yo tenemos suficiente tiempo esta mañana y a mí me gustaría decir que me he estado fijando en algunos amigos del tabernáculo que están aquí. Y yo no tuve oportunidad de verlos y de platicar con ellos. Y yo empiezo ahora esta mañana habiendo un tipo diferente de luz. No hay luz artificial, es una luz del sol. Yo veo a algunos de mis amigos que yo por primera vez he visto. Veo al hermano Wedge Evans y su esposa sentados en la parte de atrás y con la familia de Tipton Georgie. Cada vez que yo predico en el tabernáculo, ese hombre maneja una distancia de 1.500 millas, 2.415 kilómetros. Él y su familia, cada domingo para escuchar el Evangelio, hermano Wells. Simplemente me gustaría que usted y la hermana Evan, junto con la familia, si se pudieran poner de pie solo por un minuto. 1.500 millas. Gracias. Párrafo 5. Me acuerdo también de la primera vez que vi al hermano Evans. El hermano Mercier dijo, hay un hombre que quiere conocerlo esta mañana. Yo estaba en Filadelfia cuando eso aconteció y cuando me estaba levantando de la cama, yo vi al hombre y él es un tipo de deportista. Le gusta pescar y yo lo vi cometiendo una infracción. Así que la mañana que lo conocí, le dije a Mary al respecto. Ella dijo, tú no le dirás eso a ese hombre desconocido. Le respondí, primeramente me daré cuenta cómo es él. Así que, después de hablar con él, viendo que era un hombre verdadero, yo le dije, a propósito, recientemente estuvo usted en un viaje de pesca allá en, como en un pantano. Usted llevaba un saco lleno de pescados. Usted tuvo que esconderlos 3 veces para evadir el guardabosques. ¡Oh, vaya! Me miró, dijo, sí, señor, yo, él se preguntaba, ¿qué era lo que yo iba a decir? Yo dije, solo hay una petición, ¿me llevaría a ese lugar a pescar? Párrafo 6. Su hermana había sido mordido por una víbora en ese lugar, lo cual es un cascabel enano. Yo no sé si ellos lo tienen aquí en Luisiana o no, y es una cosita horrible. Y ese muchacho fue hospitalizado, él no es un cristiano, un poco más joven que el hermano Evans aquí. Y él tuvo que usar un aparato ortopédico en la pierna. Estuvo caminando con un aro por meses. Y así que, de regreso al mismo lugar, ustedes saben, el señor como que me dijo que regresara a ese lugar. Y yo pesqué unos de los mejores percas. ¡Oh, hermanos! Son unos peces muy grandes. Y yo tenía uno grande enganchado. Estaba tratando de sacarlo con un abejorro artificial, ustedes saben, así que, y era tan grande, su boca como de este tamaño y ese aborrejo pequeño allí, él se paraba en su cola, ustedes pescadores entienden, y él arrojaba esa cosa y uno tiene que afianzarlo. Si uno no lo suelta y es algo difícil, él estaba enojado y lo volví a echar al agua y lo había agarrado 3 o 4 veces, hubiera sido un pescado como de 12 o 14 libras, 5 o 6 kilogramos. Así que el hermano Evans me vio
Y, oh, él solo es un buen muchacho del campo, ustedes saben, tenía los pantalones remangados porque se había mojado y así que él dijo, ese debe ser aquel pez grande. Yo dije, ese debe ser. Así que volví a arrojar el anzuelo y pesqué uno. Él dijo, ese es él. Yo dije, no, yo todavía no es ese. Era una buena perca. Párrafo 7. Y nosotros llevábamos pistolitas en nuestras caderas porque uno tiene que ir abriéndose paso entre caimanes y mocasín de agua para llegar allí. Solo un pantano en una finca de 17.000 acres, 6.800 hectáreas. Y ha sido, era un trecho de que había sido dragado, ahondado y limpiado. Hacía años de allí era donde estábamos pescando. Así que teníamos que vadear por el agua y todo lo demás para llegar allá. Y caimanes, víboras, en cantidades. Por lo tanto, llevábamos como con nosotros un palo y lo movíamos de un lado al otro. Si veíamos una cascabel enana, solo le disparábamos y luego solo caminábamos en el agua. Bien, continuábamos porque podía estar sobre un lirio o algo enrollada lista para atacar. Para Pocho. Así que el hermano Will dijo, yo sacaré su pez. Y él brincó allí sobre unos juncos u hojas grandes allí. Y al hacerlo, una cascabel enana se prendió de él solo como a media milla, 8 kilómetros, 0.8 kilómetros, del lugar donde su hermano había sido mordido. Bueno, él se salió del agua de un brinco con dos agujeros en su pierna, pie aquí arriba, en donde se le clavaron los colmillos de la serpiente, y él dijo que sus huesos se le estaban congelando. Ahora, si ustedes han visto su tamaño, él es un mucho más grande que yo, y yo hubiera tenido que cargarlo por 2 millas en mi espalda, 3.2 kilómetros, para sacarlo de allí. Eso era demasiado para mí, y nosotros estábamos sentados allí, él aguantándose, sufriendo. Y el Señor simplemente me habló, dijo una escritura, hollarán cabeza de serpientes y escorpiones, nada les dañará. Y yo dije, espera un momento, hermano Evans. Yo puse mi mano sobre la mordedura de la serpiente en su pie. Yo dije, Padre Celestial, estamos en un estado de emergencia. Y escrito está, si tomaren en las manos serpientes o si hollaren en sus cabezas, no les dará daño. Eso fue para creyentes. Y este hermano es un creyente. Y yo soy un creyente. Y nosotros pedimos de tu misericordia. Él como que dejó de respirar y de estar sufriendo de la manera en que estaba. Y yo pensé que lo había hecho por respeto a la oración. Cuando yo terminé de orar, él se estaba riendo. Dijo, todo el dolor se ha ido. Simplemente se puso el zapato y siguió adelante. Párrafo 9. A las 11 esa noche, ellos estaban allá afuera tomando fotos cuando nosotros llegamos al lugar en donde nos estábamos hospedando en el motel al regresar de la finca. Su hermana administra una tienda de carnadas para pescar. Solo al cruzar la calle. Bueno, ellos estaban tomando fotos de estos tendederos grandes, de las percas de bocas grandes, y así que él dijo, mientras estábamos parados allí, vino al tema la historia de la mordidura de serpiente. Su hermano dijo, es bueno ser religioso, pero no tan bueno ser un tonto. Él dijo, deberías de recibir atención médica inmediatamente. Ve, porque él estuvo con un aro por el mismo tipo de mordidura. Él dijo, yo fui mordido esta mañana a las 11. Yo ya son las 11 de la noche. El Dios que me pudo proteger por tanto tiempo así, me puedo proteger todo el resto del camino. Así que ahí lo tienen. Ven, él todavía protege de mordiduras de serpientes. Amén. Miren, su hermano infiel, un buen muchacho. Estamos trabajando para lograr que él que llegue a ser un cristiano. Miren, el infiel fue al hospital. La misma sangre, el mismo muchacho, hermanos, fue al hospital. Estuvo hospitalizado con un aro alrededor de su pierna. Anduvo caminando con eso por mucho tiempo y el creyente cristiano pisó sobre el mismo tipo de serpiente y nunca le molestó ni un poquito. Dios le bendiga, hermano Evans. Párrafo 10, por último. Yo veo al hermano y a la hermana Tom Simpson sentados allá atrás de ellos.
Y justo detrás de ellos está el hermano y la hermana Frink Stoneman. Ellos son canadienses, acaban de llegar el hermano y la hermana Collins. Pues allí está el hermano y la hermana Dawes. Y aquí, ahora, el hermano y la hermana Dawes son de Ohio. Han sido mis amigos durante muchos años. Aquí están nuestros amigos de Tennessee. Manejan 400, 800 millas, 1.288 kilómetros. Cada vez que yo predico, cuando vienen a la reunión, todos los que están asociados con el tabernáculo Branham, solo pónganse de pie por un momento. Solo los que vienen al tabernáculo. Veamos cuántos estados están representados. Texas, Luisiana, Georgia y Carolina del Norte, Nueva York, Ohio del Norte y del Sur vendrán del Este y del Oeste. Eso es correcto. Finalmente lo escuché cantar, hermano, cantar. ¡Cuán grande es él! El día de ayer. Las personas que vienen de allá de Tennessee, el hermano y la hermana Ungren, la hermana Dawes, el hermano y el hermano, yo nunca puedo, Mayer, la hermana Mayer, John, y oh, vaya, todos ellos, yo les amo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Recordando, hemos iniciado en la lectura en esta tarde un nuevo mensaje titulado Convencido, luego interesado. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 11 al 15. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Convencido, luego interesado. Párrafo 11. Y ustedes saben, yo tuve una visión no hace mucho tiempo, hace unas semanas, que yo estaba predicando desde el sol y tenía una gran audiencia y llegará a suceder. Y yo estaba predicando. Y mi audiencia era una catedral en el bosque. Y el sol sobre el cual estaba yo parado estaba alumbrando sobre muchos lugares. Y yo tenía dos puntos clímax que realizar. Y yo estaba mostrándoles acerca de la sanidad divina, acerca de las visiones y de cómo Dios había prometido y todo. Y ellos se estaban regocijando. Pero luego, cuando estaba listo para hacer mi primer clímax, decirles que todas estas cosas eran la palabra. Y cuando dije eso, a todos les dio hambre. Yo sí predico bastante largo, pero a ellos les dio hambre y querían ir a conseguir algo para comer y empezaron a irse. Y yo dije, esperen un momento, aún no lo escuchan. Miren, yo quiero decirles de dónde viene. Es la palabra, la palabra. Y cuando empecé a decir, a hablar acerca de la palabra y de cómo se llevaba a cabo por medio de la palabra, todos se fueron. Bueno, de esa manera es como ha sucedido. Y cuando estaba allí parado, esas escrituras me vinieron en la visión, sentado en una silla como a las 9, a las 9, 1 de la mañana en mi hogar. 12. Y luego ustedes saben, nuestro Señor, cuando Él estaba al inicio de su ministerio, cuando Él estaba sanando al enfermo y todo, ese joven rabí de Galilea, él era un gran hombre, pero un día Él empezó a exponer la palabra. Y cuando empezó a exponer la palabra, la gente se fue. Los 70 lo dejaron. Y luego Él se volteó y les dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? ¿Ven? Y entonces de repente empecé a pensar en mi visión. Sí, eso es correcto. Vean, yo tengo otro clímax, un gran clímax que tengo que realizar. ¿Ven? Pero el sol está brillando intensamente ahora, pero las sombras de la tarde estarán cayendo dentro de poco. Todos ellos estarán regresando de nuevo. Luego yo haré de este otro clímax. Yo levanté mi mano y dije, gloria a Dios, ya no tendré que estudiar más porque mi comisión en el principio fue de quedarme con la palabra y yo me quedaré con eso. Y luego, cuando yo comience de nuevo, yo solo repasaré lo que he dicho y luego esperaré ese clímax. Y yo pensé, no debo olvidarlo.
y luego salí de la visión. Yo no sé qué texto era el que tenía, pero viene otro clímax. Eso es seguro. 13. Y quiero decirles a todos los que están aquí, yo no tengo la oportunidad de verlos muy seguido en la iglesia, porque nuestra iglesia es pequeña y estamos todos abarrotados allí como no sé qué, y cientos esperando, y vienen al lugar y se tienen que devolver, y así sucesivamente, de diferentes estados y cosas. Pero cuando la palabra empezó a salir, yo quiero decirles antes que yo soy un pastor asociado aquí. Ustedes saben, ante esta congregación, cuando la palabra empezó a salir, ¿saben ustedes qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Quédense con la palabra. Hubo unos cuantos que se quedaron. 14. Muchas gracias a todos por venir. Yo ni siquiera sabía que alguno de ustedes fuera a venir. No sabía que vendría alguno, porque sabía que estaría muy abarrotado aquí. Como que nos lo guardamos para nosotros mismos. Pero estamos muy agradecidos de que ustedes estén aquí. Y estos son sus hermanos y hermanas de la misma fe. ¿Ven? Este es un grupo pequeño sentado aquí que están peregrinando igual que ustedes. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y estamos peregrinando. Yo estrecharía sus manos y averiguaría lo bien que los cocineros pueden hacer, cocinar los panes. Y ustedes seguramente les darán avena de maíz. Estoy seguro de eso. Así que simplemente júntense y dense la mano y relaciónense uno con el otro ahora, mientras que están aquí. Ahora, que el Señor añada de sus bendiciones. 15. Quiero decirles a las personas que son del tabernáculo que están aquí, que pronto, ahora nosotros no sabemos, ellos no nos dejan remodelar esa iglesia hasta que compremos más terrenos para poner más espacio de estacionamiento. Y nosotros no podemos comprar el terreno. Probablemente tengamos que cambiarnos. Y la iglesia está tratando de ayudarme a salir de esta deuda de $40,000. Ellos van a... Tuve que pedir prestado $3,000 del tabernáculo para completar eso, parte de eso. Y es algo difícil para nosotros comprar una iglesia en este momento. Pero yo prometí que después de las 7 edades de la iglesia, predicaríamos sobre los últimos 7 sellos. Si es la voluntad del Señor, vamos a hacer eso inmediatamente. Así que les notificaremos por correo cuándo va a ser. Y ustedes llamen y pónganse en contacto con Billy si quieren hacer reservaciones y demás, para que él les consiga un lugar para que se hospeden. ¿Le llaman a él? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga, en los párrafos 16 al 25. Vamos a continuar con el mensaje, convencido, luego interesado. El año 62, 11-25, párrafo 16. El hermano Palmer, la otra noche, el hermano, ¿cuál es su nombre? Este hombre alto de por aquí, el esposo de Judy, Ernie, oh vaya. Yo pensaba que Beck podía cantar ese del amén, pero él sin duda tenía una voz como de un abejorro en un frasco. Él en verdad que podía. No quise decirlo de esa forma. Ustedes saben, yo quise decir, ustedes saben, por la manera en que él puede cantarlo. Oh, hermanos, oh, él no está aquí. Oh, sí, está bien. Mi tosca expresión, él no estuvo aquí para escucharla. Perdón. Así que eso está bien. 17. Ahora, quitémonos ahora y todos se sienten bien. Digan amén. Ahora, trataremos de salir exactamente al mediodía, el Señor mediante.
solo tan rápido como nosotros podamos tener unos cuantos, solo una. Todas las clases de las escuelas dominicales han sido despedidas. ¿No es así, hermano Jack? Y el servicio ha terminado y ahora solo vamos a tener juntos un pequeño compañerismo. ¿Y saben ustedes qué es compañerismo, hermano Bosworth? ¿Cuántos han oído hablar de él? Por supuesto, todos ustedes. Él me dijo un día, dijo, hermano Branham, ¿sabe usted qué es compañerismo? Le respondí, pues, hermano Bosworth, yo creo que sí. Creo que él fue un anciano santo que ustedes conocieron. Él dijo, son dos hombres en un barco. La palabra compañerismo en inglés es fellowship, que se compone de dos palabras, fellow, que quiere decir hombres, ship, que quiere decir barco. Eso es correcto, eso es compañerismo, la comunión cerrada de los bautistas. ¿Ven ustedes? Ustedes están sentados ahora en lugares celestiales en Cristo Jesús, lugares celestiales teniendo comunión en Cristo por medio de su palabra, teniendo compañerismo alrededor de la palabra. ¿No es hermoso? Teniendo compañerismo alrededor de la palabra, todo en común, sentados en una mesa, conviviendo uno con otros. Ya la mesa lista está. Dos los santos comerán. Cristo invita a que se vengan a cenar. Del maná les saciará y de bienes hartará. Oh, qué gozo con Jesús siempre estar. Ahora, solos abramos nuestras copas y pasémoslos uno a otro en compañerismo y amistad unos con otros mientras miramos en la palabra. 18. En el libro de San Juan, el capítulo 1, yo he escogido para esta mañana un pequeño texto conocido del cual sacar un contexto. Y estas cintas siempre están en venta o en el estante. Yo no creo que ellos la vendan el domingo, pero si ustedes gustan ordenar una, algo pudiera decir que ustedes quisieran estudiar al respecto o en una línea de oración. Ahora anoche, quiero pedir una disculpa antes de hacer esto. Yo le iba a ayudar al hermano Moore en unos bautismo anoche, pero yo comencé a entrar en una línea de discernimiento y honestamente yo casi no recuerdo haberme ido de aquí. Ahora, eso es correcto, vean. Estoy cansado. Bajé de 170 libras a 135, de 76.5 a 60.8 kilos. Así que estoy, pero ya sin la carga sobre mis hombros. Tal vez ahora yo pueda moverme un poquito mejor. Como el hermano William dijo la otra mañana en el desayuno de los hombres de negocio, que en la clínica Mayo le dijeron, usted simplemente tiene que partir, eso es todo. Hace unos cuantos años. Y tan pronto como ellos le dijeron eso, él corrió al teléfono y le dijeron, usted se va, usted se está muriendo, usted está perdiendo eso. Y él corrió al teléfono, hizo la llamada y Billy le dijo que viniera. Y ellos le pusieron allá en la fila de emergencia. Yo entré, hablé con él unos cuantos minutos y oré por él. Creo que ha ganado alrededor de 70 libras, 70 libras, 31.5 kilos desde entonces. Así que comentó que el doctor había dicho, ahora usted tiene que perder algo de ese peso. Él dijo, si Dios puso esto sobre mí, yo voy a dejar que eso se quede aquí. Así que yo creo que eso es algo muy bueno. 19. Ahora, ¿encontraron ya su escritura para que podamos leerla? En San Juan, el capítulo 1 de San Juan, comenzando desde el versículo 35. Y el siguiente día otra vez, repito, y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y miró a Jesús que andaba por allí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Qué pregunta? ¿No es así? ¿Dónde moras? Y le dijo, vení y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús. Mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quieres decir?
Pedro, en inglés una piedrita, una piedra. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura. ¿En dónde mora Dios? ¿Cuál es su lugar de morada? ¿Cómo pudiéramos saber que estamos en su casa? ¿En dónde está? Y como Él les dijo a sus discípulos, vení y ve, eso es lo que Él nos diría esta mañana. Él no puede cambiar, Él debe de permanecer siendo el mismo. Vení y ve. Ahora, deseo sacar de aquí para predicar unas cuantas notas que tengo aquí escritas. Tengo aquí escrita convencido y luego interesado. Quiero usar eso como texto. 20. Ahora, hallamos que en este día y sabemos, y al observar en la audiencia y el movimiento, lo cual estamos agradecidos por nuestros amigos y por nuestros seres amados y nuestros compañeros, hermanos y hermanas en Cristo. Pero ante todo ello, debemos admitir que hay una gran apostasía. Cuando yo me paré allí esta mañana y añadí otro pequeño pliego de papel, aquí detrás, cuando yo oí a este bondadoso hermano hablar, yo añadí algo más. Vean ustedes para probar que hay una gran apostasía. Casi no hay nada de comparación hoy en día con los que hubo en aquel entonces. ¿Ven? Quizás nosotros tengamos cantidades más grandes, tenemos mejores edificios, seguro, pero de eso tan real hay un distanciamiento. Sin embargo, nosotros no queremos pensarlo así. Pero tal vez si Dios nos ha tomado a unos de nosotros, tal vez pudiéramos decir como predicadores o algo, nosotros pudiéramos, Él nos levanta. Y Él comparó en el testamento a sus profetas. Él los llamó águilas y Él se llamó a sí mismo un águila. Él es Jehová Águila. Y yo creo que les prediqué a ustedes un sermón en una ocasión sobre el águila revoloteando su nidada. Y eso es lo que necesita hacer. Pero el águila tiene que hacerlo ella misma. ¿Ven ustedes? 25. Pero vean, no hay ave que pueda seguir a un águila. O ustedes dicen, ojo de halcón. Si ese halcón tratara de seguir a un águila, se desintegraría en el aire. Él no pudiera seguir a ese águila si él tuviera que hacerlo. ¿Ven? Porque esa águila puede subir tan lejos que ese halcón no puede ni siquiera alcanzarla. Y antes que él pueda subir allá, él tiene que estar formado para poder soportarlo. Pero entre más alto suba, más lejos podrá ver, como los astronautas de ahora y demás. ¿Ven? Entre más alto suba, más lejos podrá ver, si es que está equivocado para verlo. Ahora, ¿de qué le serviría a un águila volar tan alto si no pudiera ver cuando llegue allá? Así que yo pienso que de esa manera muchos de nosotros estamos tratando de elevarnos a algo, cuando en primer lugar no estamos equipados. Oh Dios, dame el don de esto y haz esto, aquello y lo otro. Ustedes no lo reciben. ¿Por qué? Ustedes no están equipados para eso. No les servirá a ustedes de nada cuando lleguen allá arriba. Y cuando ustedes hacen, si ustedes trataran de elevarse ustedes mismos, solo producirían lo que yo le llamo hoy en día, lo que ha dañado a nuestra iglesia más que cualquier otra cosa, una comparación carnal. 22. Anoche yo estaba en los escalones de mi motel. Había una mujercita parada allí llorando. Hace como 3 años, en la reunión de Chicago, ella estaba allí sentada y acababa de tener una histerectomía total. Le habían quitado todos sus órganos y el cáncer se había esparcido en su cuerpo. El doctor le había desahuciado. Ellos son buena gente de Arkansas, sus vecinos de aquí. Y así que una mujercita encantadora y su esposo es un pentecostal. No, el padre de su esposo es un predicador pentecostal. Creo que así era, el padre de su esposo. Y ellos habían oído de las reuniones y yo pienso que por medio del hermano G.H. Brown o alguien, y había venido a Chicago y había entrado y estaba sentada en la parte de atrás en una condición desesperante. El Espíritu Santo, tal como ustedes lo vieron anoche obrando, se movió sobre la audiencia y fue allá atrás a ella y le dijo, eso era. ¿Y cuántos de ustedes me han escuchado decir, yo veo una sombra oscura de muerte sobre usted? Ahora, nosotros tenemos la fotografía, así como tenemos la del ángel del Señor, de eso.
Tenemos la fotografía de eso. Hace un poco fue tomada. Le habló a una mujer que estaba sombreada de muerte. Ellos la tomaron y al hacerlo, en la fotografía, sobre la mujer estaba una capucha oscura de humo, negro, remolinándose, tan claro como pudiera ser, en Southern Pines, Carolina del Norte. Y allí esa, todos ustedes, la iglesia del tabernáculo, ustedes lo vieron en el tablero de anuncio. ¿La vieron? Muy bien, allí lo tienen, ¿ven? 23. Yo no estoy mintiendo, estoy sujeto a mentir porque soy humano, pero no estoy mintiendo porque Dios está confirmando y vindicando ser eso la verdad. Cuando yo les digo, yo les dije que estaba una luz, siendo una joven, un jovencito allá en el río, cuando el periódico tomó la fotografía de eso, y vean, ahora es, eso es, ha sido probado, eso va más allá de cualquier sombra de duda. Todas las iglesias, toda la gente, los cristianos saben eso, ¿ven? Bueno, es una sombra y luego cuando la muerte llega, es una sombra. Y en ese lugar esa mujer estaba sombreada de muerte. Bueno, esta mujercita también lo estaba y el Espíritu Santo le dijo de dónde venía. Entonces yo lo observé de nuevo y esa oscuridad se fue desvaneciéndose y estaba una luz colgando sobre ella. Eso es, yo solo dependeré mi vida en ello porque eso es. Él nunca ha estado equivocado. Así que entonces la palabra salió así, dice el Señor. Ahora, muchas veces todos ustedes que reciban estas visiones, vean, ustedes las están recibiendo de la misma manera. No es una visión y sin embargo, sí es una visión. 24. Vean, cuando la mujer tocó el borde de su vestidura, esa fue la mujer usando el don de Dios. Vean, ella jaló a él porque él dijo, yo me he debilitado. Y en realidad no le dijo, yo te sano, yo te sano. Él dijo, tu fe te ha salvado. La palabra soso, al igual que la salvación física y la salvación espiritual, ven, tu fe te ha salvado. Ahora ven, la mujer, su propia fe hizo eso, creyendo que él era el Hijo de Dios. Ahora, cuando Dios quiso usar su don en Lázaro, él solo le dio a él una visión. Él salió y cuando regresó, él levantó a un hombre de una tumba que ya había estado allí por 4 días. En nuestro vocabulario diríamos, para entenderlo, se estaba pudriendo. Su nariz ya se había hundido en todo ese tiempo. ¿Ven? Muy bien. Ahora, él nunca dijo una palabra acerca de debilitarse. Ese fue Dios usando su don. La otra fue la mujer usando el don de Dios. Así que Jesús ni siquiera sabía que ella estaba allí. Solamente iba pasando y él se dio la vuelta. Ahora, él no era un hipócrita, ustedes lo saben. Él dijo, ¿quién me ha tocado? Él no sabía. Después, él encontró en dónde estaba ese tirón de fe. Le dijo a ella, tu fe te ha salvado, tu flujo de sangre. ¿Ven? Tu fe te salvó. 25. Bueno, esa es la misma cosa que sucede de esta manera. Muchas veces, si eso llega a suceder, ahora observen eso, pero en la plataforma o en algún lugar donde yo tengo a alguien con el que pueda hablar personalmente y ver lo que está mal en ellos, entonces si tan solo podemos esperar unos minutos y ver lo que el Señor responderá al respecto. Ahora, estén seguros que ese es Dios diciéndoles eso ahora y no una impresión. Como dije la otra noche, hay demasiadas movidas en Pentecostés. Esa es la razón que la sinceridad y la confianza se han perdido. Es por causa de personificaciones carnales. Si estuviéramos seguros que ese fue Dios, nos quedaríamos quietos. Así que cuando decimos, así dice el Señor, estén seguros que ese es Dios, no su propio pensamiento o una impresión o un impulso. Sepan que es Dios. Y luego en este caso le respondió a ella y le dijo, perfectamente normal. Ha sido de esa manera desde entonces. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Recordando, en esta tarde estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado. Servicio realizado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962.
Continuamos con la lectura. Párrafo 26 dice: Hace unos días en Arkansas estaba un pequeño ministro que llegó al lugar y yo no estoy contradiciendo las palabras de ese muchacho. No tengo el derecho. Yo no soy Dios. Él dijo que el Señor le dio un don de discernimiento. Ahora, pues, por supuesto, ese es uno de los dones de la escritura. Seguro. Eso está bien. Pero vean ustedes, lo que él dijo era contrario. Ella le estaba contando, testificando sobre lo que el Señor había hecho por ella. Él dijo, oh, pero espera un momento. Eso ha regresado otra vez a usted. Eso asustó tremendamente a la mujercita. Y aquí estaba ella anoche parada allí llorando. Ella ya fue bautizada otra vez y aquí estaba ella allá abajo tratando de... Se puso la túnica. Había bajado para bautizarse para poder llegar hasta donde yo estaba. Ella ya había sido bautizada, pero la iban a bautizar otra vez solo para poder pararse allí. El hermano Jackson estaba en el porche con ella anoche allí en mi hotel, en mi motel, porque ella, ese muchacho diciéndole a ella que y esa mujer no tenía más cáncer que lo que tiene Jim Maguire, sentado aquí, ven. Párrafo 27. Un hombre, uno de nuestros hermanos pentecostales, estuvo en una reunión en donde otro hermanito había entrado y le había dicho a su hija que se estaba muriendo con cáncer. Bueno, él la mandó por avión. Entré en el cuarto. La estábamos allí. Le sentamos allí en un caso de emergencia y observamos al Señor. Yo la vi a ella, de eso ya hace tiempo. Y la vi cargando a dos niños. Pues yo dije, usted no se va a morir, usted no tiene nada de cáncer. Ahora, solo tome, yo pagaré por ello. Vaya con un especialista que le haga un examen, ve, usted no tiene nada de cáncer. Así que pueden ver, y él habló en el nombre del Señor. Este joven hizo la misma cosa. ¿Qué es? Es entusiasmo, emoción. Y al hacer eso, ¿no se dan cuenta que eso trae una confusión ante la gente, tanto así que ellos no saben qué creer? Estén seguros de lo que están hablando. Párrafo 28. Este día de apostasía, y siendo que ha caído en eso, la gente está perdiendo el interés. Recuerden, el árbol sigue creciendo de todas maneras, como Joel dijo, yo restauraré. Muchos de ustedes que reciben las cintas, me gustaría que a donde quiera la cinta del mensaje, el árbol novia, ven, aunque fue cortado, y el árbol principal, Cristo, fue cortado. Él era el árbol de vida que vino del huerto del Edén y que fue colgado en un árbol cruel hecho por los romanos. Pero ese mismo árbol de la vida que él era, que un hombre come de este y no muere, él estaba sacando una novia. Y cuando esa novia surgió por el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Fue cortado por el catolicismo romano en una denominación, pero Joel prometió que él lo restauraría de nuevo. Comenzó a salir otra vez desde la cepa en los días de Lutero. ¿Qué hizo él? Lo organizó, lo volvió a cortar, lo podó. El árbol siguió creciendo. Salió en Wesley. ¿Qué sucedió? Se organizó. Se podó. El dueño de la viña le cortó las ramas. Ellos murieron. Muéstrenme una sola vez que una organización haya regresado otra vez. Son podadas. Enseguida vino Pentecostés. Otra rama saliendo de él. ¿Qué sucedió? Se organizó. Fue podada otra vez, cortada. Pero recuerden, desde el corazón de esa cepa, surgirá una novia genuina. Yo restauraré, dice Dios. ¿Y en qué parte del árbol? ¿En dónde se madura primero? Es en la parte de arriba. Porque está más cercana al sol. Más vale que deje ese tema por el momento. Regresemos a esto otro. Párrafo 29. Apostatando, sin ningún interés. Yo puedo ver la idea que tiene la gente y quiero hablar sobre este porque esta es nuestra escuela dominical y nosotros solo una iglesia se ha reunido aquí, dos iglesias, dos grupos, pero la misma gente, pero así poder explicar esto. Hay una apostasía
Y la apostasía ha traído una falta de interés. ¿Por qué hacen eso el día de hoy? Pareciera que desde la calle Azusa y el derramamiento del Espíritu Santo, que la única cosa importante en la iglesia es la membresía, obtener más miembros, aceptar cualquier cosa. Y utilizamos la doctrina que ellos tienen de hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Y muchos de los hermanos arrodillaban a las personas y las hacían repetir una misma palabra, gloria, 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 hasta obtener una confusión en el lenguaje. Si ellos simplemente se quedaron quietos hasta que el Espíritu Santo venga, párrafo 30. Ahora, yo también creo que uno habla en lenguas, yo lo creo. Pero si uno tiene el verdadero Espíritu Santo genuino hablando en lenguas, ¿saben qué? La vida de Cristo seguirá en uno. Yo he visto a brujos hablar en lenguas. Yo he visto todo tipo de cosas siendo un misionero, bebiendo sangre en cráneos humanos y hablar en lenguas e invocar al diablo. Mi anciana madre que acaba de morir hace unos meses, era mitad india y yo he estado en sus campamentos y los he visto enrollarse una víbora así y llevar a cabo la danza del maíz y hablar en lenguas y levantar un lápiz y escribir en lenguas desconocidas e interpretarlas. Por lo tanto, pueden ver que no hay sensación que uno puede atribuirle al Espíritu Santo, es por sus frutos que son conocidos. Ahora, eso no elimina el hablar en lenguas y eso no elimina el gritar. Eso no elimina la vida de ustedes. Es la que da testimonio de ustedes mismos. Les dice lo que es su vida hablando por sí sola. Párrafo 31. Ahora, en este día la gran cosa es unirse a la iglesia, la membresía, apoyar algún programa radial. Bueno, eso está bien. Esas cosas no las estoy criticando, pero les estoy diciendo, ven, edifican una gran escuela en alguna parte. ¿No es así? Todos quieren edificar una escuela de teología. Ellos quieren todo el dinero que la gente pueda darles para patrocinar algo así e invierten millones de dólares en eso. Ven. Y luego, esta misma clase de personas dice que ellos creen que Jesús viene en esta generación. ¿Qué no se dan cuenta que la gente no está completamente ciega? Pues el testimonio de ustedes lo testifica. Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. ¿Cómo pueden decir que ustedes creen que Jesús va a venir y quieren edificar un edificio de 1 millón de dólares? Y misioneros que no tienen zapatos en sus pies. Es verdad, y porque ellos no pertenecen a cierta organización, entonces no son patrocinados. Y luego dicen que nosotros creemos que la venida del Señor está a la mano. Él va a venir en esta generación. La gente sabe mejor que eso. Ven. Ellos no están convencidos de eso es todo. Ellos no lo creen. Ellos solamente lo toman como una de sus tradiciones. Alguien dice, oh, gloria a Dios. Jesús viene muy pronto. El otro dice, gloria a Dios. Jesús viene muy pronto. Si ustedes creyeran eso, hubiera en la ciudad el lloro más grande que se pudiera escuchar. Es una tradición, no es una realidad para el pueblo. No da resultado. Eso prueba que no da. Ellos no están convencidos que Él viene en esta edad y otra vez. Ellos no están convencidos que Él está con ellos. No están completamente convencidos. Ahora, Eva no estaba completamente convencida que la palabra de Dios era verdad. Si lo hubiera estado, ella nunca hubiera escuchado el razonamiento que Satanás le dio. Son dos grandes batallas. La primera se peleó en el cielo. Satanás fue echado de allá y Dios es un gran hombre militar. Párrafo 32. Ahora, ustedes pueden ver que si una nación manda espías por todas partes para averiguar lo que el otro hombre tiene, pues tenemos demasiado. Aunque somos amigos con Inglaterra, existen espías ingleses aquí para ver nuestros secretos atómicos y hay espías americanos en Inglaterra para ver lo que ellos tienen también. No se tienen confianza uno al otro, porque si uno descubre una cosa, el otro trata de descubrir algo más para contrarrestar eso. De esa manera ellos sobreviven. 33. Dios. A su ejército que él sabía y cada nación intenta equipar a su ejército con lo mejor. Deben hacerlo para sobrevivir.
Y Dios, al equipar a su ejército, siendo infinito, sabía cuál era la mejor armadura que había. ¿Y qué hizo él? Él le dio a su ejército su palabra. No estamos fortificados detrás de una denominación. No estamos fortificados detrás de grupos. Estamos fortificados por medio de la palabra de Dios. Y el diablo sabía eso. Así que él trató la única y ahora el espía, el diablo, intentando de encontrar una manera para penetrar esa pared. Él pudiera haber intentado con el placer. Él pudiera haber intentado todo. Pero ¿saben en dónde atrapó a Eva? En el razonamiento. La Biblia dice que debemos derribar todo razonamiento. La fe hace eso. Ahora, el razonamiento no es razonable, hermano Branca, que la iglesia está en un mejor estado hoy que lo que estuvo en la calle Azusa o allá en aquel tiempo. No, Señor. Ellos se han apartado de la palabra. Ellos se han apartado de su escudo. La palabra es nuestra protección. Y aunque la gente no se atreva a decir que ellos no lo creyeron, ellos lo reclaman, pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Cuando un hombre dice, oh, gloria a Dios, nosotros estamos esperando que Jesús regrese en cualquier momento. Mire, vamos a construir un edificio allá que vale tantos millones de dólares. Ahora, ustedes saben que 2 más 2 son 4. Un niño de segundo grado sabe eso. Vean, ¿y cómo pueden creer que él está por venir ahora y construyendo tan grandes edificios? Párrafo 34. Y sin embargo, podemos ver la misma presencia de Cristo en pleno cumplimiento de su palabra. Pero no estamos convencidos que sea Él, eso es correcto, por causa de las comparaciones carnales y cosas, ha sacado a la gente de guarda. Ha llegado al punto que casi ya no hay respeto hacia los mensajes. Y simplemente cualquier cosa que se levanta, ellos le llaman mensaje, cuando el mensaje debe ser puesto por escrito. Y si no sucede, ustedes tienen un espíritu malo allí. Dios dijo, si hay entre vosotros alguien que es espiritual o un profeta, yo, el Señor, le hablaré a él. Y si no sucede, entonces no soy yo. Pero si sucede, entonces témenle, porque yo estoy con él, porque Dios es verdad. Solamente nos levantamos y como pueden ver, solo ha llegado a ser como una porquería. Eso es correcto. Ahora, esa es una palabra muy fea para mencionarla. Pero esta es escuela dominical. Enderecemos esto. Es el jubileo. Es, vean, simplemente ha llegado a este estado. Yo lo he visto. Yo lo he visto aquí en este tabernáculo. Yo lo he visto en mi tabernáculo. Lo he visto por todas partes. Párrafo 35, por último. Por supuesto, tal como dijo la visión, ellos simplemente lo abandonan. Tiene que ser de esa manera. Si ellos se lo hicieron a él, lo hicieron de otra manera. Ellos lo van a volver a hacer. Vean, porque han tomado el razonamiento. Ahora, ¿no deberíamos detener esto? ¿Y no deberíamos detener aquello? Eso es razonamiento y no la palabra. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, llevémosle a la Biblia y veamos si Dios lo vindica o no. Si Dios hizo una promesa, Dios tiene que cumplir su promesa. Si Él no lo hace, Él no es Dios. Miren, ustedes no solo pueden estar adivinándole a eso. Ustedes tienen que realmente creerle a Él. Y les conviene saber de qué están hablando. Ahora, ellos reclaman eso, pero sus acciones hablan más fuerte que las palabras. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 36 al 40. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, convencido, luego interesado. Párrafo 36. Ustedes saben, Jesús dijo, si me amáis, apacienta mis ovejas. Ahora, él nunca dijo que las trasquilaran, apacienta. Él nunca dijo que las educaran. Él dijo,
que las apacentaran. Bueno, las ovejas son alimentadas correctamente con comida para ovejas. Y la comida de oveja es la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No solamente una aquí, de vez en cuando, sino con cada palabra, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, de toda palabra de ella. Denles alimento para ovejas. Y la comida que ellas están buscando es la vida. Una verdadera oveja busca la vida. Y solo hay una cosa que tiene vida. Jesús dijo, mis palabras son vida. Él es la palabra y Él es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y Él es la palabra. Amén. Ahora, ¿cómo le vamos a dar un credo? Pues ustedes les están dando hierbas, hierbas denominacionales, credos en vez de comida para ovejas, la palabra. ¿Y qué crían ustedes? Bueno, solo lo que las hierbas producen, ciertamente. 37. Cuando Juan el Bautista, no tenemos muchos registros de Juan. La única cosa que sabemos que él era el hijo de un sacerdote y su padre y su madre estaban ancianos. Y cuando él estaba, Zacarías estaba haciendo su labor en el templo. Estaba meciendo el incensario mientras que la gente ofrecía oraciones. Sabemos que el ángel del Señor se le apareció y le dijo qué sucedería. Y entonces ellos eran ancianos. Debió haber contristado los corazones de la pareja anciana cuando supieron que Juan, que ellos no vivirían normalmente para verlo a él entrar en su poder. Pero ellos sabían que él iba a ser un gran siervo de Cristo, un profeta. Ahora, fue algo extraño. Si ese padre sentado allí, diciéndole a Juan, Juan, mi hijo, cuando tú naciste, una cosa extraña sucedió. ¿Ven? Una cosa extraña sucedió. Juan, habiendo nacido para esta obra, en lugar de ir a la escuela de donde había salido su papá, lo cual era absolutamente una tradición, el muchacho debió haber seguido la línea de su padre. Cualquiera de ustedes que sabe, que ha leído sobre la iglesia de Nicea, como San Martín, su padre fue un hombre militar. Él tenía que seguir la línea de su padre y ser un hombre militar. Y era una costumbre en aquellos días que ellos seguían lo que sus padres hacían. De esa manera, el sacerdote del sacerdocio levítico, Leví, uno seguía después del otro. Era una sucesión de sacerdotes. Y algunos eran pastores de ovejas y algunos eran ganaderos. Y todos seguían la misma línea. Pero Juan, qué extraño. En lugar de que él, sabiendo que su trabajo era importante, ahora, sin duda que si él hubiera ido a la escuela de ellos, de donde había salido su papá, pues este es el hijo de Zacarías. Así que les diré lo que vamos a hacer. Nosotros les diré lo que haremos. Lo haremos un gran hombre entre nosotros. Así, porque su padre fue un gran hombre. Le daremos su educación y su doctorado en filosofía y todo como esto. Juan sabía que si alguna vez le inyectaban eso, él perdería el verdadero valor de su llamamiento. Así que él se va al desierto y espera, porque él sabía que introduciría al Mesías. Él supo en aquel entonces la misma cosa que nosotros debemos de saber el día de hoy, cuando la venida del Mesías está a la mano, así como lo creemos el día de hoy. Juan nunca estableció escuelas, pero él estaba interesado en la palabra del Señor. Y después que se interesó, él sabía que tenía que estar convencido en dónde estaría el Mesías.
Y él estaba tan convencido que cuando él salió, dijo: Mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Oh, hermanos, hay uno ahora mismo parado entre vosotros. Vosotros no lo conocéis, pero él es ese. Yo lo conoceré, porque estoy convencido que yo no puedo equivocarme. Dios me dijo en el desierto que yo lo conocería, porque yo vería una señal sobre él, una señal mesiánica. 39. Uno de ellos pudiera haberse acercado, uno de los principales sacerdotes, y dicho: Señor, lo consideraremos a usted como un profeta. Aquí está el hermano fulano de tal. Él es un hombre maravilloso, pues él es uno de los mejores amigos del sumo sacerdote. Él es una persona muy fina. ¿No piensa, Señor? ¿No piensa? Mire, sea honesto. ¿No piensa que él es el Mesías? No, pues, ¿no cree usted que debería hacerlo? Yo no sé nada de eso, pero él dijo: Yo lo conoceré a él, porque él que me dijo que, porque el que me dijo en el desierto que fuera a bautizar con agua, dijo que sobre quien viera al Espíritu descender, ese sería él. Ahora, él no dijo: Mira, te diré lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar una escuela. Vamos a educar en esto a un montón de gente. No, señor. El tiempo estaba muy avanzado. No había nada que hacer más que prepararse. Predica la palabra. Busca la señal. 40. Y luego, cuando él apareció allá un día, y él estaba parado del otro lado del río predicando, y un sacerdote del otro lado dijo: Bueno, rabí, ¿me quiere usted decir que habrá un tiempo en que el sacrificio diario cesará en el templo y ya no tendrán más corderos? Él dijo: Vendrá un tiempo cuando un hombre será el cordero de Dios. Oh, dijeron ellos: Rabí, usted está fuera de sí. Él dijo: Ay, oh, he aquí, allí está él, ese es él. ¿Cómo es que está usted tan seguro? ¿Cómo es que usted está tan convencido? Primero, él estaba interesado en cómo lo sabría. Y después, cuando encontró exactamente cómo sería, entonces estuvo convencido que ese era él. Él lo vio. ¿Por qué no podemos estarlo nosotros el día de hoy? Cuando Dios profetizó que estas cosas vendrían, aún la iglesia de la Laodicea y la acción del Espíritu en este día, deberíamos estar interesados en estas cosas y luego estaremos convencidos. No pudiera haber un error. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje convencido, luego interesado. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Continuamos. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje convencido, luego interesado. Párrafo 41. Hallamos ahora que este discípulo, después que Juan hizo esta declaración y lo señaló allí mismo, he aquí el Cordero de Dios. Andrés estaba parado con ellos y Andrés siguió a Jesús porque él tenía confianza en Juan, viendo su sinceridad que él anunciara al Mesías. Y luego cuando él lo hizo, él dijo: Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús dijo: Vení y ve. Ven para que veas de dónde vivo. Y él se quedó con él esa noche. Él se quedó con él hasta que estuvo convencido que ese era el Mesías. El problema es que nosotros no nos quedamos lo suficiente. No estamos convencidos. Esa es la razón por la cual nuestro interés se ha ido. Esa es la razón por la que estamos tan ocupados en las cosas del mundo. Esa es la razón por la que estamos tan inquietos. Todavía no estamos completamente convencidos. Pensamos que lo estamos. Pero cuando ustedes están completamente convencidos, como el hermano anciano dijo hace un rato, algo sucede. Cuando ustedes están realmente convencidos, entonces ustedes están interesados. 42. Ahora recuerden, Andrés, tan pronto como él fue discernido, convencido,
Él se preocupó de su hermano. Él quería que su hermano supiera algo al respecto. Usted no puede retenerlo. Usted tiene que hacer algo al respecto. Esteban estaba convencido. Ahora nos fijamos que cuando ustedes están convencidos, entonces están interesados. Y esa es la razón por la que yo estoy tan convencido que la iglesia está en una condición de la Laodicea. Y esa es la razón por la que estoy preocupado al respecto. No es porque no me gustan estas cosas, es porque estoy completamente convencido que les estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios. Yo observo sus movimientos, yo me veo a mí mismo haciendo cosas y me pregunto el por qué. Y miro hacia atrás y allí está. Él me habla y yo pregunto, yo nunca pensé en eso, pues allí está, eso es exactamente. Luego estoy convencido y esa es la razón por la que estoy preocupado. Yo no quiero que nadie se pierda. Estoy preocupado por ustedes, estoy preocupado por la gente, porque estoy convencido que Jesús es el Cristo. Estoy convencido que estamos viviendo en los últimos días. Esa es la razón que yo, bueno. Allá en el campo, yo comencé hace muchos años. Yo pudiera haber sido un doble millonario y tener que yo pedir prestado 40 mil dólares, eso hubiera sido una miseria. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Por qué no lo aceptó? El pastor de ustedes aquí presente sabe cuántos miles de miles de miles de dólares rechazamos. ¿Por qué? Yo estoy convencido que estamos al final y estoy preocupado de la condición de la iglesia aquí en el tiempo del fin. 43. Estoy convencido sobre las mujeres cortándose el cabello. Estoy preocupado de eso. Ellas son mis hermanas. Estoy convencido sobre los hombres siendo marionetas. Estoy preocupado por mis hermanos. No es que no les ame. Yo los amo a ellos. Esa es la mera prueba que los amo. No es que yo esté tratando de ser grosero con ellos. Estoy convencido, luego interesado en eso. Ahora, todos deberíamos de estar convencidos y cuando nosotros estamos convencidos, entonces nuestras vidas empiezan a arder. Así como le dijo el hermano, hay algo que no nos podemos quedar sin hacer nada al respecto. Usted no tendrá descanso. Usted simplemente, cuando él dijo hace un rato, él no podía dormir toda la noche. Él estaba convencido que era Dios. Él estaba interesado en recibirlo él mismo. ¿Ven lo que quiero decir? Convencido y luego interesado. Sí. 44. Juan se quedó en el desierto hasta que supo cuál era el programa de Dios. Entonces le estuvo interesado. Él sabía su señal. Andrés se quedó toda la noche con Jesús y luego él se interesó por su hermano. Él fue y lo trajo. ¿Cuántas veces pudiéramos mencionar esto con un solo? Pero simplemente no tenemos mucho más tiempo aquí. Pero yo quiero decir estas cuantas palabras más. Si tan solo me toleran como por otros 10 minutos. Jacob tenía un sentir que él debía regresar a casa, pero él sabía que tenía que encarar a su enemigo. Él no sabía cómo lo iba a hacer. ¿Qué hizo él? Primero, él se quedó allí hasta que se asió de Dios. Y cuando él estuvo convencido que había recibido la bendición porque Dios así lo había dicho, entonces se interesó. Primero él tuvo que quedarse allí hasta saber que algo había sucedido. Él traía una marca en su cuerpo físico que mostraba que Dios se lo había puesto. Él fuerte y bien grande. Bueno, de este lado del río él era Jacob, saludable y cobarde, fuerte y muy grande. Y del otro lado del río él era un Israel cojeando. De este lado del río él era un hombre fuerte, un Jacob, un engañador. Y del otro lado del río, él era un guerrero cojeando, sin temor de nada. Él ni siquiera quería nada de lo que Esaú pudiera darle. Él estaba convencido que había sido tocado por Dios. Cada paso lo hacía diferente. Cuando un hombre es tan definitivamente, vean la diferencia de la marca del Espíritu Santo en su vida. Luego ustedes están convencidos y están interesados. Cuando ustedes ven al siguiente hombre, a un Jacob grande y acobardado, parado de esta forma. Bueno, bendito Dios, yo soy el doctor fulano de tal y de este, tal y tal lugar. Oh, hermano, bájese y coge entonces un poquito, ¿cierto? 45. Sangar, muchos de ustedes, él era uno de los jueces de Israel, un pequeño. Muchos ministros ni aún han visto eso en la Biblia, pero él era uno de los jueces de Israel.
Hay un solo versículo escrito sobre él, pero él me agrada. Él es un hombre conforme a mi corazón. Ustedes saben, los filisteos, en ese entonces, cada hombre hacía según su parecer. Entonces hallamos que los israelitas habían levantado una gran cosecha y los filisteos se habían sentado sin hacer nada en aquel lugar y jugaban apuestas y hacían que ellos les sirvieran y allí les caían por su presa. No había unidad entre ellos y llegaban y decían, bueno, tomen sus cosechas. Año tras año hacía la misma cosa. Un día este pequeño hombrecito, él no era un guerrero, él solo tenía, lo único que tenía era su cosecha. Me puedo imaginar verlo parado allá después de haber almacenado su cosecha en el granero. Él miró a sus niñitos harapientos y su esposa necesitaba un vestido y tenía todo bien acomodado. Y él estaba parado allí recargado diciendo, bueno, tal vez podamos tener algo para comer este invierno. 46. Él escuchó algo. Él miró por la ventana del granero y allí venían 1000 filisteos marchando, 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 con pies bien grandes de armadura sobre ellos, hombres grandes y bien entrenados con lanzas en sus manos, marchando directamente allí para llevarse lo que él tenía. Él volteó a mirar a sus niñitos. Él miró a su esposa. Él se preocupó, pero ¿qué era él? Él estaba indefenso. Él no era soldado. Ahora, él no dijo, mire, esperen un momento, tal vez deba ir a la escuela y aprender cómo combatir en duelo con los credos. Si él hubiera hecho eso, eso sería todo de lo que él hubiera sabido. Pero hay algo que él sabía. En eso pensó, soy un israelita de nacimiento y Dios le prometió a Abraham, mi padre, que su simiente poseería la puerta de su enemigo. Amén. Eso es suficiente. Amén. Él estaba preocupado de su familia. Él estaba convencido que él era un israelita. La primera cosa que él tenía en su mano, él la cogió. Era una aguijada de bueyes, una vara con un pedacito de bronce en la punta para quitarle el lodo al arado. Arrastraba la aguijada o la aguijoneaba al buey mientras iba caminando. 47. Y 1000 filisteos armados. Usted no le ve la oposición. Él estaba preocupado y convencido. Él estaba convencido y supo que él era un israelita. Él estaba convencido que Dios no podía mentir. Él estaba convencido que la bendición estaba sobre él. Él sabía que era una promesa de Dios. Amén, hermano. Me siento bastante religioso en este momento. Él estaba convencido que era la promesa de Dios. Igual como en Hechos 2:39, es la promesa de Dios. Él estaba convencido que Dios había dicho que su simiente, de la cual él formaba parte, que poseería las puertas del enemigo. Así que él cogió esa aguijada de bueyes y se paró allí mismo y derribó a cada uno de ellos porque él estaba interesado y él estaba convencido. Eso es correcto. Nunca se esperó aprender todos los credos y todo y cómo combatir en duelo y decir, yo debo ser un guerrero. 48. Ese es el problema hoy en día. Ellos no están convencidos después de haberlo aprendido. Hoy en día un joven quiere ir a la escuela y nuestros pentecostales, ¿qué es lo que ellos hacen? La primera cosa, ellos tienen que enviarlo a la escuela 10 años para obtener su título en licenciatura en letras. Eso es correcto. De algún seminario. Y cuando él sale de allí, él tiene que aprender todos los rituales. Y cuando él sale de allí, todavía no está convencido. Ustedes saben, Dios tomó a unas personas y las convenció de la mejor manera en 10 días de lo que pudiéramos hacerlo nosotros en 10 años. Cuando nuestros seminaristas salen, ellos todavía no están convencidos porque les inyectamos tradiciones. Pero entonces cuando ellos esperaron 10 días en Dios, entonces estuvieron realmente convencidos. En verdad que se convencieron. Algunos de ellos en Pentecostés ni siquiera podían escribir su propio nombre, pero ellos estaban convencidos que era Dios. Ellos sabían que lo era. Ellos podían dar sus vidas por la causa. Ellos sabían que era Dios. Ellos estaban convencidos. Sí. 49. Por lo tanto, ellos estaban convencidos de su mensaje. Ellos estaban convencidos de su obra. En cualquier otra cosa, ellos estaban convencidos. Ellos no tenían que salir y algunos decir, ahora esperen un momento. ¿De qué escuela de enseñanza salieron ustedes? Ahora, esperen un momento.
¿Cómo van a ir allá sin una tarjeta de compañerismo? ¿Qué van a hacer ustedes? Ellos estaban convencidos. Voy a decir algo. Ellos estaban convencidos que él era todo lo que necesitaban. No hemos llegado a ese lugar todavía. Ellos estaban convencidos. Ellos no necesitaban una educación. Ellos estaban convencidos que no necesitaban una tarjeta de compañerismo. Ellos sabían que era la simiente de Abraham, que Dios era capaz de llevar a cabo aquello que él había prometido hacer. Él estaba convencido que él era todo lo que necesitaban. Ellos no querían el líquido denominacional para embalsamar de ellos. Ellos ya sabían, ya habían recibido una inyección. Y ellos estaban convencidos que era suficiente para encargarse de ellos. Ellos estaban convencidos que eso era todo lo que ellos necesitaban. Y otra cosa, como el hermanito me dijo ayer, yo le dije, tal vez mi gramática no sea la correcta. Dijo, bueno, le diré algo, la gente no se fija en eso. No creo que ellos le presten atención a eso. 50. Aquellos hermanos que salieron de allá de Pentecostés, ellos estaban convencidos que él era todo lo que necesitaban y estaban convencidos que eso era todo lo que la gente necesitaba, que lo que necesitaban a él. Y yo estoy convencido de la misma cosa. Yo no estoy convencido de ellos. No solo me dicen que tengo que hablar mejor y tengo que hacer esto y hacer eso y tener mejor, permanecer quieto detrás del púlpito para hacer eso es psicología. Ustedes dicen, bueno, la mejor clase de gente está asistiendo, la clase de Dios asistirá, Él trabaja en ambos lados de la cuerda. Yo estoy convencido que la gente no necesita una cuerda larga y grandísima de esto, eso o lo otro. Yo estoy convencido porque sé lo que hizo por mí. Yo estoy convencido que hará lo mismo por ellos. Sí, Señor. Yo estoy convencido que Él suplirá todas sus necesidades. Estoy convencido que Él suplirá las necesidades de todos los demás. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Párrafos 51 dice: Estaba leyendo no hace mucho sobre Hudson Taylor. Muchos de ustedes han leído de él, el gran misionero a China. Hubo una vez un joven que vino a él un día. De unos 14, 15 años de edad. Él dijo: Señor Taylor, yo creo que tengo un llamado en mi vida para ser un misionero, para cuando llegue a cumplir 25 años. Él dijo: ¿Sabe algo? Voy a entrar a su escuela, yo quiero aprender. El señor Taylor, un caballero cristiano, dijo: Hijo, no esperes hasta que la vela se haya consumido a la mitad, ve en cuanto se encienda. Eso es verdad. Usted no necesitan ser educados en esto y ser educados en eso. Ustedes dicen: Bueno, la vela se acaba de encender. Sí, en cuanto se encienda. Bueno, yo no sé nada de teología. Usted no necesita saber eso. Vaya y dígale cómo se encendió. Tal vez les alumbre a ellos. Lo que necesitamos es un tiempo de encender la vela con el poder del Espíritu Santo en lugar de todo este credo hecho por el hombre, este entretenimiento teológico. Estoy convencido que eso es lo que la gente necesita, ya sea que conozca sus ABCs o no, ya sea que sepa diferenciar frijoles de granos de café o no. Si él solo permite que la vela se encienda, Dios se encargará de lo demás. Correcto, estoy convencido que eso es todo lo que él necesita. 52. El hombre ciego que Jesús sanó. Él no podía discutir la teología de esos sacerdotes. Ellos vinieron, todos esos sacerdotes lo rodearon y dijeron: Usted sabe, soy el doctor fulano de tal, yo pertenezco a cierta iglesia. Él no podía discutir la teología de ellos. Ellos dijeron: Bueno, sabemos que este hombre es pecador, sabemos que lo es. Él no está de acuerdo con nuestras enseñanzas. ¿Qué es lo que él hace? Él engaña a las personas, él las está desviando. Sabemos que él es un pecador, hermano. Él no podía discutir su teología, pero él estaba convencido de que podía ver. Eso es correcto. Yo pienso que esa es la cosa principal hoy en día.
Yo no puedo decirles en dónde yo debería estar y ustedes tienen que ser esto o ser eso, pero ciertamente estamos convencidos que tenemos algo, como la anciana de color dijo, hermano, yo quiero dar un testimonio. Adelante, hermana. Ella dijo, ¿saben algo? Dijo, yo no soy lo que debería ser, dijo ella, y no soy lo que quisiera ser, pero dijo, de una cosa sí estoy muy segura, yo no soy lo que era antes. Así que yo pienso que eso fue muy bueno. Yo no soy lo que quiero ser, no soy lo que debería ser, pero sé que yo no soy lo que era antes. Eso es correcto, porque por lo menos la vela ha sido encendida. Amén. Párrafo 53. David, pues él era el más joven, el más pequeño entre el ejército aquel día, un muchachito rubio. Él era el menos entrenado. Pero él estaba convencido que el Dios al que él servía, que él había tenido una experiencia, que él podía matar a un león que lo estaba atacando, él podía matar a un oso que estaba tratando de matarlo. Y él estaba convencido que si ese filisteo incircunciso estaba haciendo estragos en su Dios y su ejército, él es más que capaz de entregarlo en mis manos. Amén. Saúl dijo, espera un minuto, hijo. Yo te voy a dar un pequeño entrenamiento. Te daré un título de licenciatura en letras en unos cuantos minutos. Pruébate mi escudo. El peso de aquello casi derrumba al pobre hombrecito. Él dijo, quítenme esta cosa de encima. Él se dio cuenta que ese chaleco eclesiástico no le quedaba a un hombre de Dios. Él dijo, déjeme ir de la manera como yo fui antes. Eso es correcto. Oh, si esta iglesia de Luisiana fuera este día de la manera que empezó hace 50 años. Ustedes matarían cada diablo que se les pusiera enfrente. Es la promesa de Dios. Sin embargo, ustedes tienen que estar convencidos que Cristo está con ustedes. Tienen que estar convencidos y después se interesarán por los otros. 54. Sansón fue enfrentado allá en el campo con 1000 filisteos. Él miró. Él no tenía nada en la mano. Él era un pequeño camaroncito de cabello rizado, como de este tamaño, con 7 pequeñas guedejas colgándole sobre la espalda. Y allí venían 1000 filisteos rodeándolo como un enjambre. Él miró alrededor. Él no era uno que se batía en duelos. Él no tenía una licenciatura en letras, ni algún doctorado en filosofía o un doctorado en leyes para saber cómo encargarse de la situación. Pero él sentía algo en la espalda. Él todavía tenía la promesa. Entonces él estuvo convencido. Él no había sido entrenado. Él estaba convencido que Dios estaba con él, porque él tenía la evidencia colgando allí a su alrededor. Oh Dios, ¿cómo desearía poder hacer algo? ¿Cómo desearía poderlo tener en un balde y derramárselo a cada uno en el cuello y decirles, llénense con esto, aquí está, llénense con esto? 55. Convencido y luego interesado de su pueblo, Moisés, un profeta fugitivo, él había perdido todas sus esperanzas. Oh, Israel nunca será liberado. Eso fue algo de que mi mamá me dijo. Pero él trató de hacerlo por sí mismo. Eso es lo que la iglesia está tratando de hacer que todos los unitarios sean trinitarios, que los trinitarios sean unitarios, que la iglesia de Dios sea de tal y tal, y que los metodistas sean bautistas. Ustedes nunca lo lograrán. ¿Qué están haciendo ustedes? Usando solamente psicología, un cambio de mente. ¿Qué es en todo el grupo? ¿Acaso ven a Dios en todo el asunto? Y esa es la razón. Esa es la razón. Ellos tampoco están convencidos. Ellos están convencidos que están en una denominación, pero no están convencidos que Dios esté con ellos o no estarían actuando de la manera en que lo hacen. Ellos dicen que lo están, pero sus palabras, sus acciones hablan más fuerte que las palabras. Por sus frutos los conoceréis, si acaso su confesión está correcta o no. Dicen creer en Dios, que Él es un gran Dios, que Él es el mismo Dios. Y después negar su palabra. Oh, vaya diciendo que es para otro día. Boberías. 56. Moisés. Él necesitaba estar convencido. Él no tenía experiencia, sin embargo era un gran hombre. Él era un guerrero. Él pensaba que con el entrenamiento que tenía, él mató a un egipcio, le echó tierra encima con los pies y dijo, yo lo haré.
Y la primera pruebita que surgió, los días de los milagros ya deben haber pasado, se fue huyendo al desierto. Pero un día Dios atrapó a ese profeta fugitivo. Él vio una zarza ardiendo. Él se paró y la observó por un rato y no se consumía. Caminó un poquito más cerca. Dijo, esa es una zarza muy rara. Me pregunto, ¿qué tipo de químicos le habrían rociado en las hojas simplemente siguiendo ardiendo? Y una voz dijo, Moisés, quítate los zapatos. Sí, señor. Allí venía él. Él dijo, ¿por qué has perdido el interés? Yo he oído el clamor de mi pueblo. ¿Por qué huiste de ellos? ¿Por qué evadiste tu puesto del deber? Yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo recuerdo mi palabra que le prometí a Abraham, el padre de ellos. 57. Necesitamos a otro Moisés. Moisés fue convencido completamente. Él fue tan convencido al punto que al siguiente día sentó a su esposa en una mula y al niño en su cadera y salieron hacia Egipto para invadirla con un solo hombre. Ustedes saben, cuando ustedes están convencidos, les hará actuar un poco extraños para el mundo. Pero cuando ustedes están convencidos, dijeron, ¿a dónde vas, Moisés? Voy a conquistar el lugar. Y él lo hizo, porque él estaba convencido que era Dios en el asunto. Ese es el problema con nosotros los pentecostales. Esta bendición que tenemos, la cuestionamos algunas veces. Eso es correcto, amigos. Yo no solo estoy tratando de hablar por hablar ahora, eso es correcto. Nuestras acciones lo prueban. Detuvieron a Moisés, le dijeron, Moisés, espera un segundo, yo creo que estás equivocado, Señor, yo soy un doctor en divinidad. Quítate de mi camino. Él estaba plenamente convencido y cuando se convenció, entonces se interesó por llevar a cabo lo que Dios quería que se hiciera. Párrafo 58. Y yo estoy convencido hoy que estoy tratando de hacer lo mejor posible que yo creo que Dios quiere que se haga. Y es de reprender a esta edad de la iglesia de la Odisea. Me he parado solo con Dios, pero he tratado de cumplir mi comisión. Yo no los he cruzado. He tratado de hablarles a los dos lados y he tratado de sacar a todas partes, no uniéndome a ninguna de ellas, porque yo estoy convencido y estoy interesado. Yo lo veo aquí mismo en la Biblia. Yo no me atrevería a leérselos, pero yo lo sé. Ustedes mismos deberían saberlo. Párrafo 59. Ahora, noten, siendo convencidos y luego interesados, y Moisés se interesó cuando escuchó la voz de Dios hablándole y supo que era escritural. Cuando un hombre se paró allí mirando a esta zarza ardiendo y oyendo a una voz sobrenatural llamándole y comisionándola, quedándose exactamente con la escritura, a él lo convenció completamente. Y cuando vemos a Dios prometer algo y lo vemos acontecer de esta manera y decimos, bueno, quizás fue así, ahora yo no lo sé. Quizás la Trinidad está bien, quizás los unitarios, quizás los metodistas estén bien. Ustedes todavía no están convencidos. Eso es correcto. Ustedes no están convencidos. Ustedes tienen que estar convencidos. Luego ustedes están interesados. Al día siguiente, él iba en camino, en acción, descendiendo a Egipto para conquistar. Párrafo 60, por último, los jóvenes hebreos en Babilonia, ellos estaban convencidos que Dios era capaz de liberarlos. Ahora presten mucha atención. Ellos estaban convencidos que Dios era capaz de liberarlos. Y luego ellos se pararon firmes. Ahora, ¿pueden ver ahora lo que estoy tratando de lograr que ustedes hagan? Ellos sabían que Él les había hecho una promesa que ellos no se inclinarán a una imagen. Él era Jehová vuestro Dios. Y ellos no podían inclinarse ante una imagen. Ellos estaban convencidos que esa era la palabra de Dios. Ellos estaban convencidos que Él era más que capaz, igual que Abraham, de cumplir lo que Él había prometido. Y luego, si ellos estaban convencidos de la palabra de Dios, Dios estaba interesado al respecto. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado, predicado este glorioso mensaje en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, convencido, luego interesado. Párrafo 61. ¿Entiende lo que quiero decir? Regresen a la palabra. Tomen esa receta que les mencioné la otra noche. Si ustedes están convencidos que esa es la palabra de Dios, si están convencidos y saben que Él es capaz de volver a hacerlo, Él es capaz de traernos otra calle a Susa. Si ustedes están convencidos que está exactamente con su palabra, entonces Dios está interesado que en su palabra se cumpla. Pero nosotros no estamos convencidos, correcto. No lo estamos. Si lo estuviéramos, algo estaría sucediendo. Ustedes dicen, aquí está su objetivo. Ustedes tienen un rifle en la mano, pero el percutor está inactivo. Jalan, 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 pero el percutor está inactivo. Convenzanse, jalen hacia atrás el percutor y luego aplíquenle. Algo acontece, salen bolas de fuego. Vean, aún no estamos convencidos. En ese sentido, cuando ellos se convencieron que él era capaz de pararse por su palabra y que él confirmaría su palabra, entonces ellos se interesaron, igual como ahora. Si estamos convencidos, él cumple su palabra. Si estamos convencidos que Dios cumple su palabra, Dios se interesa en poner por obra su palabra en nosotros, si nosotros nos interesamos al respecto. Marta estaba convencida cuando salió corriendo y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Observe, después que él la había ignorado. Ella era como la mujercita griega, persistente. Nosotros no somos lo suficiente persistentes porque no estamos lo suficiente convencidos. Muchas gracias por su paciencia, pero solo esperen un poquito más hasta que termine. Ella estaba convencida, no importaba lo que él había hecho y tampoco lo que alguien más decía de él. Ella estaba convencida que la Escritura lo había identificado correctamente a él como el Hijo de Dios. Si él era el Hijo de Dios, Dios trabajando en el hombre. Si aquella mujer de la Biblia, la tsunamita, podía recibir a su bebé porque ellos Dios, porque Dios era... Había perfectamente identificado que ese hombre era un profeta, Elías, y si él estuvo en su profeta, ¿qué acerca de su hijo? Y su hijo era el Dios profeta, así que entonces ella estaba convencida que eso estaba correcto. Tal vez cuando ella estaba haciendo los bizcochos y friendo los huevos, ella estaba pensando acerca de eso cuando su hermana trató de reprenderla. 63. Noten ahora, piensen en ello. Ella salió corriendo y dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo estoy plenamente convencida, yo estoy plenamente convencida aún ahora. Si tú le pides a Dios, Dios te dará lo que le pidas. Oh, hermano, si pudiésemos aceptar ese Espíritu Santo que está entre nosotros ahora mismo, de esa manera, completamente convencidos, porque ella lo había visto a él mismo identificarse. El hijo de la mujer de Naín. Ella sabía que así era. Ella lo creyó. Sin embargo, él era un hombre. Sin embargo, ella lo creyó. No era tanto que fuese él. Era Dios. Él era un hombre Dios. Ella sabía que él calificaba en las Escrituras. Él era el Mesías, Dios. Lo había probado y vindicado por su palabra. Y como él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. No soy yo. Es mi Padre que mora en mí. Él hace la obra. Yo no hago nada hasta que primero lo vea a él hacerlo. Ella estaba convencida y ella dijo, Señor, aunque él esté muerto, aunque él esté sepultado, aunque él hieda, pero aún ahora si tú le pides a Dios, Dios te lo dará. Se levantó y le dio una verdad que nunca se había hablado de él antes. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Ven? Ella le dio en el punto exacto. Entonces, él podía avanzar con ella. Y cuando la iglesia le dé al punto exacto, entonces ustedes subirán más. 64. Así como yo he dicho con respecto a las mujeres. Y un hombre me dijo, dejen en paz a esas mujeres con respecto al cabello y cosas como esa. Y a estos hombres con respecto a sus denominaciones y demás. Y dijo, ¿por qué no les enseña cómo recibir dones? La gente cree que usted es un profeta. Y le dije, yo no reclamo ser eso. Dijo,
pero la gente piensa que usted es de esa forma, dijo. Ellos lo creen, dijo. Yo mismo lo creo, dijo. ¿Por qué no les enseña cómo obtener cosas para ayudarle a Dios? Yo dije, espere hasta que ellos aprendan su ABCs, entonces les enseñaremos álgebra, ¿correcto? Cuando acepten, Marta, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces ella obtuvo una revelación. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, señor. Oh, vaya. ¿En dónde le pusiste? Ella estaba convencida que él era capaz de hacerlo. 65. Jairo estaba convencido que si Jesús ponía sus manos sobre su hija enferma, que ella sanaría, sin importar lo que su iglesia dijera al respecto. Mi muchachita está ya a punto de morir. Solo ven, pon tus manos sobre ella. Yo estoy convencido. Él era como un creyente secreto. Pon tus manos sobre ella y vivirá. Y luego llegó al recado. Ella está muerta. Su corazón le comenzó a saltar. Jesús iba en camino, dijo. ¿Que no te dije que si tú tan solo crees, tú verías la gloria de Dios? Él estaba convencido. Sigamos caminando, completamente convencido. 66. El soldado romano, siendo romano, reconoció que ese era Dios. Yo no estoy convencido que tú tienes poder sobre todo demonio. Estoy convencido que tú eres el Hijo de Dios. No soy digno de que tú entres bajo mi techo. Pero si yo tan solo pudiera oírte decir la palabra, estoy convencido que mi siervo vivirá. Amén. Dios, ten misericordia. Si un pagano podía aceptar eso y estar completamente convencido de lo que había visto a Jesús demostrar como Mesías, y él un pagano romano, ¿qué de una iglesia pentecostal que ha estado operando por 50 años y aún no está convencida? 50 años en Louisiana, un derramamiento tras derramamiento, y aún así, el soldado romano, un pagano, dijo, solo habla la palabra, eso es todo lo que quiero saber, esto es lo que la palabra diga, yo les doy la receta, eso es lo que la palabra dijo. ¿Están convencidos? El romano estaba interesado en su hijo y él estaba convencido que si él podía hacer que Jesús dijera la palabra, eso sería la palabra de Dios, eso sería suficiente. Eso es correcto. Él estaba convencido. 67. La mujer con el flujo de sangre, aunque nadie le había hecho, pero ella estaba completamente convencida que si tocaba el borde de su manto, ella sería sanada. Ella tuvo que dejar su hogar. Estaba débil. ¿Cómo pudiera ilustrarlo por un momento? Abriéndose paso y pasando por Brigham Young Universidad, ahora que lleva el nombre de este líder mormón, y por todo el resto de ellos, allí mismo a través de esa gente. Los días de los milagros ya pasaron. Ella se metía por entre sus piernas y pasaba apretadamente a través de ellos, con su cuerpecito débil. Y ella estaba completamente convencida. Si yo tan solo pudiera, él ni siquiera tiene que hablarme. Si de alguna manera yo puedo tan solo lograr un toque de él, mi flujo de sangre se detendrá. Ella estaba convencida. 68. La mujer junto al pozo estaba convencida que él era el Mesías cuando ya vio la señal escritural. Dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ahora estamos terminando. Paréceme que tú eres profeta. Él sabía. Él le dijo, ve y llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, cinco has tenido. Ella dijo, Señor, yo sé. Estoy completamente convencida que tú eres profeta. Pero hemos sido enseñados. Nosotros no hemos tenido profeta por cientos de años. Yo sé que tú eres profeta. Ahora, voy a averiguar algo. Sabemos que hasta donde podemos ver en la Escritura, que el siguiente que ha de venir es el Mesías. Cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Ahora, si tú eres profeta, tú me vas a decir la verdad, porque la palabra del Señor viene al profeta, y yo te he visto hacer una señal. Es una señal rara. El Mesías va a hacer esa señal. Él dijo, yo soy él. Ella estaba convencida. Ella no le siguió cuestionando. Observen, rápidamente ella bajó su cántaro y estaba interesada de que alguien más lo supiera. Amén. Ella estaba convencida que ella había visto la señal escritural. Ella oyó a ese hombre, que ella sabía que era un profeta.
y la palabra está con el profeta. Sabía que era la verdad y que él no le diría una mentira. Y ella estaba convencida que él era un profeta. Y ella vio la señal mesiánica. Y cuando él le dijo a ella que él era el Mesías, eso fue suficiente. Ella estaba convencida y ella estaba interesada por su pueblo. Y ella se fue corriendo por las calles diciendo, vení y ve a un hombre. El hombre me dijo lo que yo he estado haciendo. ¿No es este el Mesías? Ella estaba convencida, seguro. 69. Pedro estaba convencido, sentado allí sobre ese tronco. Cuando él llegó allí con Andrés y Jesús le dijo a él, Simón, tu padre es Jonás. Él se convenció. Eso no había sido hecho desde el último profeta. Él se convenció que ese era él. Felipe se quedó allí mirando eso. ¿Qué cosa es extraño? Él estaba convencido. Cuando estuvo convencido, se interesó. Él tenía un hermano allá llamado Natanael. Ellos habían estudiado las escrituras juntos. Él estaba interesado que Natanael supiera algo al respecto. Mírennos hoy a nosotros, por cuando no está organizado o en una agrupación o pulido de la manera que nosotros lo queremos, todavía no estamos convencidos. La confirmación es la palabra de Dios. Felipe, un miembro de una iglesia también, pero él se convenció y luego estuvo interesado por su hermano. Así que se fue corriendo allá y le dijo, ven y ve a quién hemos hallado, al Mesías. Y él empezó a hablar con Felipe por él o a Natanael por el camino, y Natanael quería verlo por sí mismo, así que él fue a la reunión. Cuando llegó a la reunión, vio que se llevó a cabo. Él quedó completamente convencido, pero nosotros no lo estamos. No, el movimiento pentecostal de hoy en día todavía no está convencido. No, si lo estuvieran, ellos estuvieran interesados. Ustedes todavía están en la condición de los fariseos, organizados, no convencidos. Si ustedes estuvieran completamente convencidos, estuvieran interesados. Esos fariseos, ellos podían ver y saber que eso era verdad, pero ellos no estaban completamente convencidos porque sus maestros les habían enseñado y apartado de eso. Eso es lo que pasa hoy en día. Demasiados maestros fariseos de las organizaciones tratando de apartar a la gente porque no está organizado. Exactamente, pero aquellos con un corazón sencillo lo ven. 70. Deseo preguntarles algo. Voy a insertar un pequeño pensamiento aquí. Ustedes pensarán que es bautista, pero no lo es. Es la Biblia. Miren, allí estaban esos eruditos bien entrenados, mirando esa señal que él había hecho y le llamaron un demonio. Pero aquí está una prostituta, pero en ella yacía esa simiente de Dios predestinada. Ella nunca había visto algo así, y tan pronto como esa luz tocó la simiente, brotó la vida, porque para comenzar tenía vida en ella. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, convencido, luego interesado, predicado este glorioso mensaje en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Párrafo 71 dice, en el otoño del año las semillas mueren y caen de nuevo a la tierra, pero solo dejen que ese sol les dé. Si el germen de vida está allí, brotarán a vida. Esta mujer en su estado horrible, ella era predestinada. Su nombre había sido puesta en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y cuando ella vio esa luz Dios brillar, nada pudo detenerla. Brotó a vida. Cuando los sacerdotes educados, ellos dijeron, bueno, ese es el santo padre fulano de tal. Juan 8:44. A mí no me importa quién fuera. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa prostituta dijo, tú debes ser el Mesías. Y cuando él le dijo que él era, ella se convenció que esa semilla predestinada, cuando por primera vez le brilló la luz, ella lo reconoció. Y hoy en día, cuando estamos yendo, perdonen esa expresión, y veo esa obra de Dios, el Espíritu Santo desciende y empieza a manifestar algo, una simiente predestinada sentada allí, lo capta. Ustedes no se lo pierdan, no se lo pudieran quitar con nada. El resto de ellos seguirán diciendo, me pregunto, ¿qué clase de truco es ese? Debe de haber algún tipo de engaño en eso en alguna parte. 72. Pero esa simiente predestinada no pregunta nada.
está completamente convencida que es Dios moviéndose conforme a su promesa en la Biblia. Realmente deberíamos estar un poco más avanzados en el camino que la calle Azusa. La iglesia debería estar aquí arriba. Aquí comenzó llorando y clamando y acercándose a Dios. Y ha caído muy lejos de eso. Y aquí hay algo, aquí arriba, en donde la iglesia debería estar para alcanzarlo. Bien. Pero sin embargo, ellos todavía no están convencidos. Ven, esa es la razón por la que no están interesados. Eso es correcto. Cuando Natanael lo vio, él quedó convencido. 73. Estaré cerrando ahora mismo. Tengo a varios más aquí a los que quiero referirme, pero quiero hablar sobre ustedes de mí por unos minutos. ¿Qué de nosotros? Aquí estamos celebrando los 50 años de Pentecostés en Luisiana. Y en realidad las señales que nunca pasaron en el inicio son mayores hoy. Eso era arar la tierra, preparándola para que la verdad genuina fuera sembrada en ella. Y cuando alguien venía sembrando la simiente, ustedes la organizaron y ahogaron la cosa. Las personificaciones carnales llegaron para imitar. ¿No pueden ver que esa fue la obra del diablo al tratar de cegar sus ojos? ¿No saben que hubo falsos Jesuses que se levantaron justo antes de que Cristo verdadero viniera? Es solo para quitárselos. Es el diablo tratando de quitarles la cosa. Es la cosa que hoy en día tratando de quitárselos. Hombres con formas erradas y credos y cosas tratando de imitar. ¿Cómo lo pueden hacer? La Biblia dice que ellos lo harían como Janes y Jambres que resistieron a Moisés, pero dijo, su insensatez será manifiesta. Moisés tenía una sola cosa que hacer, permanecer fiel a su comisión. Y finalmente llegó el tiempo cuando ellos tiraron al suelo sus varas y trataron de hacer la misma cosa. Luego la vara de Moisés se las tragó. ¿Se han puesto a pensar alguna vez dónde fueron a parar esas varas? Muy bien. 74. Convencidos. Cuando estamos convencidos, entonces vamos a estar interesados. Pero venimos y la reunión continuará. Y Cristo desciende y es probado por la palabra y hace la misma cosa que Él hizo, mostrando que es un día cuando la iglesia tiene que ser cortada a pedazos por cuanto tiene a Cristo afuera. La organización sacándolo de entre ellos, alejándolo a Él de ellos de esta manera, parado afuera todavía llamando a la puerta. Ahora, pareciera que si Él fue echado afuera, Él simplemente se iría, pero no. Él todavía está llamando a la puerta, como fue en los días de Noé, paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan venir al arrepentimiento. Allí parado, llamando a la puerta, atento, que si puede oírlo a usted decir, bienvenido sea, pásele. No, no se lo dijeron. Entonces Él dijo, yo los vomitaré de mi boca. Correcto. Y ustedes ven la represión dura de la palabra y el Espíritu. Ustedes ven al Espíritu Santo descender y efectuar cosas que nunca han sido conocidas desde los días del Señor Jesucristo y sus discípulos. Y nos quedamos sentados y nos miramos y nos vamos. ¿Estamos realmente convencidos? ¿Es solo por los panes y pescados? 75. Jesús los alimentó. ¿Quién pudiera crear pan sino Dios? El mismo Dios que puso pan en los cielos e hizo que lloviera sobre ellos. Aquí estaban hebreos parados allí, viéndola a él partir el pan y dándoselos a ellos de esa manera, multiplicando los panes. El mismo panadero que los había horneado en el cielo era el mismo horneándoselos aquí en la tierra y repartiéndoselos. Y ellos dijeron, eso es maravilloso. Ah, ya tengo el estómago lleno, Señor. ¡Qué barbaridad! Esa fue una gran reunión. Jesús dijo, pero esperen un momento, tengo algo que decirles. Si el grano de trigo no cae en la tierra, empezó a predicarles todos esos sermones y a volverlos a la palabra. Dijeron, ah, eso es demasiado duro para entenderlo. Nosotros ya no queremos más de eso y ellos empezaron a ir. Algunos de sus clérigos dijeron, ahora, ¿a quién pudiéramos conseguir que creyera una cosa como esa? Nosotros también nos iremos. Él solo se quedó allí mirándoles. Esos 12, ese grupo fiel, como un polluelo al lado de su mamá, él se volteó y les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Ven, ¿qué no les dijo él a ellos? Yo los conocí antes de la fundación del mundo.
Esa es la vida que brilló sobre esa simiente. No hay manera alguna de quitarla. Es vida eterna. Le daré vida eterna y lo levantaré en el día postrero. Todos los que él antes conoció, él los llamó. A todos los que llamó, justificó. Todos los que justificó, ya los glorificó. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le llamare. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Entonces, ¿para qué está predicando hermano Branham? Yo no sé quiénes son, él lo sabe. Mi negocio es sembrar semillas. Yo no sé en dónde están cayendo, pero yo solamente las siembro. Dios lo está confirmando. En donde sea que caigan, le da de esta manera. Rápidamente viene a vida si está en buena tierra, si está sobre la roca, yo no puedo evitarlo. Alguna fundación denominacional, yo no puedo evitarlo. La única cosa que puedo hacer es seguir sembrando las semillas. Yo sé que Él viene, lo creo. Quiero vivir para eso. Estoy convencido que Él viene. Estoy convencido que Él viene pronto. Lo estoy. 76. Una palabra más, por favor. Jesús estaba convencido que Él resucitaría al tercer día. Mírenlo a Él. Solamente una escritura en la Biblia para respaldarlo. Y esa fue dicha por un hombre que al final cayó, pero David en el Espíritu. Un día Él dijo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron, Él es el hijo de David. Él dijo, entonces, ¿por qué dijo David? Ahora quiten la parte carnal. ¿Por qué David en el Espíritu le llamó, Señor? Dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra. En Apocalipsis él dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo fui antes que él. Yo soy él y yo soy ahora. Desde entonces ellos ya no le volvieron a preguntar nada. Era demasiado enredoso. Ellos no lo entendieron. Su entrenamiento teológico no los había traído a eso. Y aún no lo pueden hacer. Lo han intentado por mucho tiempo y todavía no pueden explicarlo. Solamente es revelado a aquellos a los cuales les será revelado. Amén. 77. Jesús estaba completamente convencido. Él dijo, caminó ante ellos y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destrúyanlo, hagan lo que quieran con él. Yo lo levantaré en 3 días. ¿Por qué? Él estaba completamente convencido. Él sabía quién era. Él conocía lo que Dios había prometido. Oh, si pudiéramos leerlo con nuestros nombres escritos allí. Sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Por su promesa yo he sido salvo. Por su sangre yo soy parte de él. Por su promesa yo resucitaré en el día postrero. Él conocía que estaba siendo leído de él en la escritura. Él conocía su posición. Nadie le tenía que decir algo al respecto. Sin embargo, él no andaba por allí alardeando al respecto. Eso mostró lo que él era. Juan no anduvo alardeando sobre lo que él era, con su pecho erguido. Yo soy el doctor fulano de tal, yo tengo tal y tal. No, no, Juan solamente salió como un hombre ordinario. De igual manera Jesús, sus obras testifican lo que eran. Eso es correcto. Sus obras hicieron eso. Por lo tanto, él no hacía eso. Él solamente caminó por el lugar y dijo, ellos dijeron, deberíamos colgarlo, deberíamos quitarlo de nuestro medio. Él dijo, destruid este templo y yo lo levantaré al tercer día. Porque él sabía que David había dicho, no dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. 79. ¿Y cómo puede la gente creer a alguien creer? ¿Cómo puede la Iglesia Católica creer? Muchos de nosotros del nacimiento inmaculado, nosotros lo creemos, pero cuando se refiere a nosotros sabemos que la célula de sangre vino de Dios. Nosotros sabemos que Dios creó la célula de sangre que trajo al nacimiento virginal. Y no solamente la célula de sangre, pero también Él creó el huevo de la mujer. Porque ninguna carne es santa. Si ese hubiese sido el huevo de María, entonces ella hubiera tenido que tener algún tipo de sensación para hacer que el huevo descendiera. Pero ella no sabía nada al respecto. Simplemente el Espíritu Santo le hizo sombra. Si fuera así, ¿ven ustedes lo que le atribuirán a Dios que le hizo a una mujer? Gloria, él era Dios, porque no permitiré que mi santo acepte su cuerpo. ¿Cómo pudiera ser santo a través de un deseo sexual? Ahora, si así fuera, todos nosotros seríamos santos.
No hay personas santas, no hay un monte santo, no hay una iglesia santa. Es el Espíritu Santo, un Dios santo en una iglesia, en un monte. No personas santas, un Dios santo en las personas. Esa carne fue de Dios, Dios el Creador. 80. Jesús estaba interesado, él sabía y estaba convencido que resucitaría en el último día. De acuerdo a la promesa de la Escritura, cerraré diciendo esto, se está haciendo muy tarde, permítame decir una sola cosa y después terminaré. Estoy completamente convencido que él es del mismo ayer y hoy y por los siglos. Estoy completamente convencido que esto de lo que estamos hablando y que hemos visto aquí es el Espíritu Santo. Estoy plenamente convencido. Un hombre dijo el otro día, dijo, oh, fue una joven lo que lo dijo. Con lo que estaba hablando. Ella dijo, yo dije, ella sabía allá, salía allá vestida como cualquier cosa y yo le estaba hablando a ella. Ella tenía parientes que iban a otra iglesia, que se suponía que eran cristianos. Yo dije, ¿no se avergüenza de sí misma? Ella dijo, ah, dijo, señor Branham, masticando su chicle de esta manera y parecía como algo que había sido de África. Pudiera haber sido una jovencita bonita si hubiera estado vestida como un ser humano. Y ella se quedó allí y dijo, señor Branham, por supuesto, allí está. Mire, usted es un hombre de mediana edad, seguro. Usted no lo creería, pero nosotros somos jóvenes. Yo dije, mire aquí, cuando yo ni siquiera tenía su edad, yo aún estaba convencido que esto era lo correcto. Yo he dedicado toda mi vida en esto. Yo solo desearía el haber tenido 1 millón de vidas para dedicarlos en esto. 82. Yo estoy completamente convencido que Jesús es el Hijo de Dios. Estoy completamente convencido que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estoy completamente convencido que un ángel vino al lugar que les he platicado. Antes de que usted pudiera venir, Él lo confirmó y dijo que era la verdad y ha probado ser la verdad. Yo estoy completamente convencido que esa sombra de muerte, el otro día, cuando le decía a la gente y ve la sombra en aquel lugar, las cámaras científicas y cosas, han probado estas cosas. Yo estoy completamente convencido de que mi mensaje viene de Dios. Yo estoy completamente convencido que no es mi mente carnal envanecida, es la palabra de Dios. Yo estoy completamente convencido, absolutamente convencido que es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estoy completamente convencido que Él está aquí ahora mismo. Estoy completamente convencido que Él acampa en humanos. Estoy completamente convencido que Él responde a nuestra oración. Si estamos interesados, convencidos y abrimos nuestras vidas a Él, inclinamos nuestros rostros. Señor, la convención ya está a punto de terminar. Te hemos visto moverte, Señor. Oh, te hemos visto por todo el trayecto. Te hemos visto durante todos estos años. Te vemos más poderoso. La iglesia debilitándose, Señor. Toma estas cuantas palabras. Lo harás, Señor. Yo no puedo hacer más con esto, Padre. Pero, oh, yo estoy seguro, Señor, que si ellos estuvieran convencidos, si todos estuviéramos convencidos, no habría quietud en ninguna parte. Como nuestro precioso hermano anciano, cuando tú primero derramaste tu espíritu en la forma del bautismo antes que estos grandes oficios fueran introducidos. Porque ahora es el tiempo. El enemigo ha venido como un río. Tú estás levantando bandera contra él. Señor, yo oro por ellos, que estas cuantas palabras en esta mañana caigan en los corazones de las personas. Permite que no caigan en terreno pedregoso. Permite que caigan en buena tierra y que la luz de la vida, de vida eterna, alumbre sobre esa semilla predestinada. Estoy seguro que lo hará, Señor. Tú lo prometiste y nos dice que hagamos esto y tú te encargarás del resto. Y estoy seguro que así sucederá. Así que yo te lo entrego a ti. Te entrego esta audiencia. Yo mismo me pongo entre ellos como Moisés lo hizo por su pueblo, Señor. Yo soy uno de este pueblo, Dios. He tratado con mi mejor esfuerzo de ser honesto. Tú das testimonio de mí. Yo he dicho la verdad y tú eres mi testigo al probarlo. Yo he dicho la verdad. Yo amo a estas personas, Señor, a esta gente pentecostal. Muchos están yendo, Señor. Las diferencias denominacionales lo están apartando. Yo amo a esta metodista, bautista, lo que sean. Yo les amo, Señor. Yo soy uno de ellos, por favor, Señor. Yo oro por cada alma. Oh, Dios, permite que la luz caiga en esta mañana sobre la gente y que ellos puedan verlo. Permite que esta cinta, a medida que sale atravesando toda la nación y alrededor del mundo, que pueda encontrar su lugar de alojamiento. Dirígela, Señor, exactamente al lugar donde esas semillas yacen. Yo no sé en dónde están, pero cuando esta verdad del Evangelio vindicada por Dios caiga sobre ella, estoy seguro que saldrá a vida. Ellos son tuyos.
Padre, yo me encomiendo junto a ellos, a ti, para la obra del Evangelio en los últimos días, en el nombre de Jesús. Amén. De mi Señor, haz lo que quieras, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Inclinemos nuestros rostros y meditemos solo en eso. Haz lo que quieras. ¿Están convencidos? Oh, hermanos, el Espíritu Santo se está moviendo como esta luz. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Cúmplase siempre en mí tu querer. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de la lectura con este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado, predicado en Ciberpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Y por el tiempo también vamos a concluir con este compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado, si Dios permite, el día de mañana, la cuenta regresiva. Predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1962. Esto ya es en la noche. Nos despedimos. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que tú nos das el leer estos gloriosos mensajes y no estamos lecturando algún libro teológico o mitológico. No, Padre amado. O aquellos libros de esos grandes hombres intelectuales, no, Señor, es tu santa palabra, la Sagrada Biblia, Padre, que ha venido desde mucho tiempo, se ha mantenido firme, Señor, y hasta cuando ha llegado hasta Apocalipsis 10, oh Padre, donde tenía que venir un séptimo ángel a revelar todos los misterios que estaban ocultos, oh Padre, como lo dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, mensajes que tú con esto estás cerrando, Padre amado, porque anteriormente tú enviaste a cada profeta un mensaje, Señor, a Moisés, a Abraham, a Noé, a todos ellos, oh Padre. Y nuestra realidad, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. Gracias, Señor, te damos por este privilegio de entrar en la escena de tu palabra. Señor, si hay un día más, el día de mañana continuaremos, si tú nos permites, Padre, con este compañerismo, esto es la lectura, estos mensajes. A los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, juntamente te decimos muchas gracias por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Tabernáculo, en sinceridad, clamó.
104 mil, el misterio del séptimo sello y la.